Hola, hola, bienvenidos al gimnasio de la Sociedad Alemana de Lomas. Aquí estamos transitando la primera fecha de este metro clausura entre Sedalo y Colegio Ward. Un Colegio Ward, querido Román Bravo, que se quedó ahí a un pasito de ganar el metro de apertura, que finalmente fue a manos de Unlu, y enfrente este combativo Sedalo, este hueso duro de Robert que te va a jugar los 60 minutos, ¿no? Ward que se quedó a un paso y a un pase de jugar una final para ser el campeón de la apertura contra un Sedalo que fue la gran revelación del primer torneo del año, sobre todo en el inicio, en las primeras jornadas, peleando el campeonato contra los grandes de la categoría. Bueno, hoy dos grandes partidos en una primera jornada donde ya ganó Unlu, donde ya ganó River, pero perdió Valletta con Ferro. Vamos a empezar a conocer la palabra de los protagonistas. Allí está nuestra compañera Valentina Kogan para hablar con los entrenadores. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar nuevamente en esta cancha con Cocho López, entrenador de Sedalo. Y se viene un partido espectacular contra uno de los que se quedó casi en la puerta del título con Colegio Ward. ¿Qué expectativas hay para este torneo que arranca Sedalo sin muchos cambios, ¿no? Con la estructura que viene trabajando ya hace tiempo. Buenas tardes. El equipo es más o menos el mismo. Tenemos la vuelta de Lucas Llaman al arco. Seguramente nos va a dar un margen de mayor calidad. Y bueno, con todas las expectativas de hacer un mejor segundo torneo. El primer torneo estuvimos en el cuarto lugar, empatado con River. Así que esperamos poder mejorar la primera rueda. Muy bien, muchísimas gracias. Osvaldo López, que hay que ver cómo está de jet lag, ¿eh? Porque viene de dirigir a la selección juvenil en el Mundial de Rusia hasta hace días nada más. Sí, un Cocho López histórico del handball argentino, un entrenador que ya demostró que con Sedalo en la primera parte del año le va a hacer pelea a cualquiera. Bueno, enfrente está Ward. Veremos cómo se ha reconstituido Colegio Ward y Rodolfo Ion particularmente después de haber tenido match point, ¿eh?, para ganar el metro apertura. Todo tuyo, Valentina. Aquí estoy a mi izquierda con Rodolfo Pucho Jung, una de las figuras de este torneo, animador siempre Colegio de los torneos metropolitanos. Pucho, ahora con algunos cambios, ya no está Mourinho, no está lo que decíamos el corazón valiente de Colegio, el Colo que se fue a jugar afuera. ¿Cómo empiezan a encarar este torneo con un esquemita un poco diferente, me imagino? Sí, a volver a empezar, pero bueno, estamos acostumbrados. Siempre hacemos debutar por torneo 3-4 juveniles, así que bueno, tratando de armar el equipo. Colo le va a ir bien afuera, cosa pasada, Mourinho lo mismo, ya no podemos pensar en eso, ya lo hablamos hace rato. Tenemos que empezar a armar un equipo rápido, sobre todo, vamos a ver si podemos trabajar un poquito más en el contragolpe. Siempre fue un equipo que tratamos de defender bien. Y bueno, a ver, aprovechar un poquito más el contragolpe en transición, más que todo, a ver si podemos llegar más rápido al gol para no quemar naves en el ataque, ¿no? Más contra equipos que tengan más envergadura que nosotros, pero bueno, trabajando y le vamos a dar pelea como siempre. Hoy es un partido importante, a ver si le podemos ganar para empezar bien, ¿no? Bueno, Pucho, muchas gracias. El dato periodístico que aporta Valentina Kogan es clave, ¿no? Ya no está Pablo Weinstein. Es difícil pensar en un Colegio Ward sin el Colo, que ya está jugando en el balonmano español. También, por supuesto, la baja de Mourinho es muy sensible, una de las grandes apariciones del handball argentino en los últimos tiempos, ¿no? Sí, se fueron los dos a España, se fueron los dos a jugar a la máxima categoría. Dos jugadores importantísimos, pero como decía Pucho, siempre hacemos debutar a algún joven. Bueno, vamos a ver qué trae para esta clausura. Figuras de este partido, empezamos con IP7, Ignacio Pizarro, Nachito, el hombre de Sedalo, un fantasista, por supuesto, un todoterreno, que comenzó como extremo y después fue tomando posiciones en la primera línea, ¿no? Sí, ya la rompió su hermano en esta primera jornada en el partido que vimos de Unlu contra Quilmes. A ver qué hace el más chico de los Pizarros, de toda una trayectoria en Sedalo, de selecciones argentinas, bueno, un jugador mágico también. Bueno, de una de las figuras de Sedalo a uno de los referentes de este Colegio Ward, jugador zurdo, aguerrido, uno de los que reparte también en defensa, uno de los que si está bien hace que el juego posicional del rival sea muy complicado. Presentamos a una de las referencias de Colegio Ward, estamos haciendo, por supuesto, el nombre de Flavio Ferrantelli. Uno de los jugadores importantes para el conjunto de Pucho Liu, como decía Hernán, tanto en ataque como en defensa, porque puede jugar de extremo, puede jugar de lateral. En el centro de la defensa, el zurdo se pone firme en ese 6-0. Bueno, un jugador que siempre estuvo en Ward, pasó por Italia y hoy es uno de los hombres importantes para que Ward vuelva a pelear un campeonato. Breve pausa y regresamos a Lomas. Aquí estamos esperando por Sedalo y por Colegio Ward. A continuación, hay handball en la pantalla de Deporte B. ¡Ya venimos!
El Gimnasio de Lomas es el escenario de este partido que van a protagonizar Cedalo y Colegio Ward, allí de blanco, vivos rojos y negros. El equipo de Lanús Oeste, dirigido por Osvaldo Cocho López. La arenga para este Cedalo, que sabe que enfrente hay un Colegio Ward que hay que ver cómo funciona sin estas bajas a las que hacíamos referencia, Román. Ya el Colegio Ward empezó a jugar la Copa Femeval, este torneo que aglutina todas las divisiones del handball metropolitano, y lo hizo bastante bien, suplantando, como decíamos, a Mourinho y a Colo Baiten, que no están. Bueno, vamos a ver cómo arrancan esta clausura de la Femeval. Formaciones. Comenzamos por Cedalo, el 7 inicial de López, que tiene a Lucas Llaman de regreso después de su paso por el Grilli. A Fernando Chichomao, Iván Roxtro y Lucas Morelo en la primera línea. Ignacio Pizarro, Ariel El Lobo Pintos como extremos. Y aquí aparece como pivot López para completar el 7 del equipo de Lanús Oeste. Vamos a recorrer Ward con Lucas Rodríguez Rosas en el arco, Martín Amato, Juan y Cantores, Flavio Ferrantelli en primera línea, Alejos Malk, Porzac y Damián Tortuga Benítez para tomar el pívot en este caso. Sí, un equipo, como decía Pucho antes, que tiene varias bajas y varios cambios, ¿no? Siempre está el conjunto del colegio trayendo gente nueva de la cantera, de las inferiores. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Pucholium. Y con mucho placer ya te decimos que hay handball en Lomas y en la pantalla de Deporte B. Primer tiempo en marcha, Cedalo, Colegio Ward. Aquí estamos junto a Valentina Kogan, Román Bravo, quien te habla, Hernández Lorenzi, y todo el equipo de producción y de técnica de Deporte B para este partido que corresponde a la primera fecha del Metro Clausura. Ya circula Ignacio Pizarro. Aquí se viene Mao para Roxtro. El pase para López. Gol. Gol de Cedalo. Qué bien la trabajaron. Qué bien la movieron. Gana Cedalo 1-0. Y sorprendió Cocho López con Pizarro en el extremo. Lo mandó a desdoblar y el 2 contra 2 lo jugó Chicho Mao. Fijó bien. Soltó la bola para Iván Roxtro. Iván, de las mejores cosas que hace, el pase de pique al pívot. La definición del 13 y empieza ganando Cedalo. Aquí está Colegio Ward con Juan y Cantore en el central, Flavio Ferrantelli y el Chino Amato como lateral izquierdo en el comienzo. Así ataca Ward, sale Vega desde el pívot, viene para Flavio, otra vez para Amato. Amato que buscaba el lanzamiento, la marca de Pizarro, el tiro libre para Colegio Ward. Ahí está Vega entonces tomando el pívot, ¿no? Sí, juega Vega y juega el Chino Amato, que fue uno de los importantes en el final contra Unlu hace poquito. Viene Ferrantelli, el pase al extremo. Gol, gol de Colegio, el primer tanto del partido para Andrés Porzac. 1-1. La fijación de, como decíamos, del Chino Amato, un importante lateral derecho. La bola de Ferrantelli que podía penetrar, la decidió soltar al extremo. El segundo para la definición. Me quedo con el Chino Amato, es un arma importante en el ataque de Ward con ese lanzamiento externo, sabiendo que ahora ya no está más el Colo Bastein. Pelota para Cedalo, comandado por Iván Roxtro. Aquí juega Morelo, del otro lado Chicho Mau. Así va trabajando el equipo de López. La salida, hablando de López, del pivot. Pintos que apoya, Mau que juega para la transformación de Pinto. Falta, va a ser para Cedalo. Sí, jugaba Chicho Mau con el Lobo Pintos, que desdoblaba. Juntaban los dos pivots al mismo lado. La bola era preparada para el 14, una mala recepción, pero había falta. Nuevamente Ignacio Pizarro para Chicho. Gol, gol de Cedalo. Carreteó, se levantó, la mandó a guardar. No pudo Rodríguez Rosas. 2-1. Y si hablamos del Chino Amato como una de las armas fundamentales en el ataque de Ward, hay que decir que el Chicho Amato es tremendamente importante en Cedalo. Se levantaba un poquito del suelo cuando parecía que el lanzamiento era cruzado. La puso al primer palo, el empate. Una de las figuras y goleadores de Cedalo. Su primer gol, Fernando Chicho Amato. Aquí se viene nuevamente Colegio Ward, que fue tercero en el Metro Apertura. Quedó a un punto, un puntito cuando no pudo en la última fecha ante Unlu. ¿Cómo revivió Unlu, no? Ahora que lo recapitulamos, Bravo, bajando a River, bajando a Colegio Ward y quedándose con el partido decisivo frente a Ballester. Todos recordaremos esa final y ese último ataque donde Ward tenía superioridad y no pudo lanzar. Bueno, hay que ver cómo se recupera este hombre que ya marca desde la primera línea en un jugador que fue señalado en esa final. Golazo de Juan y Cantore, ahí lo ves a pie firme. Convirtió 75 en el Metro Apertura, fue el máximo anotador de su equipo y acá le da el segundo tanto al equipo de Young. Bueno, decíamos, ¿no? Juan y Cantore, que recordamos todo en esa final, tuvo el pase del partido, lo falló Ward, entonces la pelota fue directamente afuera y por eso Unlu llegó a la final tan recordada contra Ballester. Claro, si Ward empataba, iba al desempate con Ballester y se quedaba fuera Unlu, ¿eh? ¿Cómo es el deporte? Un palo de adentro, un palo de afuera, te cambia absolutamente toda la ecuación. Viene Colegio aquí nuevamente con Juan y ampliando con Amato. Amato en finta, lo atendieron a Amato. Excesiva la fuerza de Pintos acá, ¿no? Sí, el Lobo Pintos fuerte en defensa. Un equipo, el de Cedalo, que sabemos a lo que nos tiene acostumbrado cuando hay dos minutos en el aire. Hay dos minutos para Colegio Ward, el número 8, en este caso el Chino Amato, cuando había amarilla del lado de Cedalo para Ariel Lobo.
distintos. Bueno, porque estaba la ayuda del 14, había sido fuerte sobre el Chino Mato, se ve que la protesta después de la amarilla y juega con uno menos el colegio. Ahora qué necesidad, ¿no? Te acaban de sancionar la falta a favor, ¿para qué seguir hablando y dejar al equipo con uno menos? Primeros 4 minutos de este encuentro, juega Ferrantelli con Porza, que encaró Porza. Forlino que se queda con el balón. Sale nuevamente Cedalo. Forlino que también viene de jet lag, ¿no? Viene de jugar con la selección argentina. Pelota que se escapa por un costado. No podía Salvay. ¿Y qué pasó con Porzag? Sabes que Porzag se dio con la pared, que donde termina la cancha después de lanzar un golpe importante en la espalda. Bueno, la pelota será para Guar otra vez cuando vemos, como decía Valentina, que choca la cabeza y la espalda. Fuerte el golpe del extremo derecho cuando venía la finta hacia afuera. El toquecito. Patinaba el jugador de War y se pegaba contra la pared. Se da lo que fue quinto en el Metro Apertura, 29 puntos, 7 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Un equipo que siempre está ahí, ¿no? De mitad de tabla para arriba. Al que no le alcanza por ahí para redondear un campeonato y quedarse con el torneo, pero que siempre está en la conversación, ¿no? Un Cedalo que es candidato a meterse al Super 7 de final de año, ¿no? Junto a los grandes, uno imagina que Unlu, que River, que Ballester estará metido ahí adentro. Bueno, también uno imagina a estos dos equipos, tanto Cedalo como Bor, jugando el último torneo del año. Aparece Smalk entonces ahora para reforzar la primera línea. Con un hombre menos está jugando colegio. Encara Porza, juega para Ferrantelli, arriba Flavio. Bien tomado por Pizarro, que de paso generosamente le reacomoda la protección que tiene allí, ¿no? Claro, juega Ferrantelli ahora de pío porque es uno menos. Hay que ver la potencia de lanzamiento que tiene Guar afuera, ¿eh? Cantore para Ferrantelli, junta, suelta, viene Smack. Falta, 7 metros, pedían falta de ataque previamente de Flavio. Soltó a tiempo la invasión, la defensa interior del hombre de Cedalo y 7 metros para colegio. Sí, y entre Morelo y Pizarro le hacen el contacto abajo a las piernas de Mal. Pizarro levanta la mano y dice, sí, perdón, no me saques 2 minutos. Vendrá Juani Cantore frente a Forlino. 2-2 el partido, ahí va Juani. Afuera, no le dio al arco. Juani Cantore se salva, se da lo que jugará 2-2. La pelota la juega el conjunto de Cocho López, que ahora sí tiene a Pizarro en el lateral izquierdo. Ahí viene Pizarro para Morelos, se le complicaba el control, ya está Rostro. Otra vez para Pizarro, organizarse, jugar de posicional. Ahí se ordena el equipo de Cocho, juega Rostro. Morelo, había circulado Pinto, se la guardó Rostro. Pizarro abriendo la punta, Pinto y el arquero, Rodríguez Rosas, apareció el de amarillo. Pero había sido buena la de Cedalo, porque parecía que Rostro iba a caminar, se guardó la bola, se la soltó muy bien a Pizarro, que habilitaba a Chicho Mau, con espacio lanzó, lo que pasa que el arquero de Guar, el 16, tuvo una muy buena intervención. Primera tajada para Lucas Rodríguez Rosas sobre 3 lanzamientos. La última vez que se encontraron fue en la octava fecha de la apertura. Ganó Colegio Word 24-21 frente a Cedalo. También lo viste en la pantalla de Deporte B. Aquí está Cantore. Cantore que va zafando de Salvay. Forzado el lanzamiento. Se apiadan los árbitros. No presentamos a los árbitros. Es Casela Salguero. Ahí está este Casela. El otro, el más alto, el de campo, es Salguero. Venía Ferrantelli. El pase para Vega. Afuera, pero hay 7 metros. Falta contra el patinador cuando iba a girar. El 27 la agarró como pudo. Cuando giraba había contacto de Pizarro. Me acuerdo, Hernán, en ese partido que decís de la victoria de Guar contra Cedalo, que Guar le quitó el invicto en ese momento al conjunto de Cocho López. Exactamente, que estaba peleando también el campeonato. Vendrá Amato. Amato. Amato tendida, chiche de Amato, que volvió al partido y volvió con elegancia al 8. Se ve que lo retaron en el banco después de hacerse expulsar con 2 minutos la exclusión. Tiró un chiche en la definición. La tendida contra el arquero de Cedalo. Por ahora gana Guar por 1. No había podido Juani Cantore en el primer penal. Lo pudo ahora Chino Amato marcando su primer gol. Y antes del penal hubo amarilla nuevamente para el lado de Cedalo. Esta vez para el número 7, Ignacio Pizarro. Aquí está nuevamente Cedalo y la pelota. Venía Pintos en la circulación. Aparece también desde el extremo Pizarro que suelta para Mau, Chicho que le da continuidad, Rostro para Pinto, Rodríguez Rosas, una más para el pelado. ¿Cuántas van, Valentina? Ya tiene 2 atajadas sobre 4 lanzamientos, 50%. Aquí se viene nuevamente Amato jugando para Ferrantelli, le sale de punta a Moyano, salteo para Cantore. ¡Gol! ¿Por dónde pasó la de Juani? Lo cierto es que está ganando colegio 4-2. Del central se fue al extremo, la bola larga de Ferrantelli, se la jugó con poco espacio. Forlino le dejó el primer palo, levanta la mano pidiendo disculpas, gana el colegio por 2. 2 goles para Juani Cantore en este momento, el máximo anotador del partido. Aquí está Cedalo sin apuro, el equipo de López manejando el balón a través de Iván Rostro, su central. Ya ganó
Ferro hizo un lío bárbaro en el comienzo del campeonato. Le ganó a Ballester, el resultado más sorprendente para el equipo de Caballito. Viene Chicho jugando para Rockstro. Roba Smag, se va de costa a costa al 24. Levanta la cabeza, revierte, juega para Mato. Pique y afuera. Perdonó Ward. Sí, perdonó Ward porque Sedal había arrancado bien el ataque. Después tuvo un mal pasaje y Ward podía sacar tres diferencias. Y Chicho en la transición, marca registrada para el 5. El gol de Sedalo y una nueva tarjeta. Una nueva tarjeta, esta vez para Colegio Ward. Nicolás Vega se la lleva. Había fijado bien Pizarro, había soltado la bola. Chicho con poquito espacio lanza. El hombre que juega de todo en Sedalo descuenta y se pone uno. Apuró el contraataque Sedalo para marcar su segundo gol. Fernando Chicho Mau. Bueno, y hablando de resultados, ya con gran autoridad también ganó Unlu, en este caso frente a Quilmes, y lo propio hizo River frente a Nuestra Señora de Luján. Los resultados de los partidos que se han disputado, porque hay un par de suspendidos, ya te vamos a comentar. Viene Iván Rockstro, saltea, juega para Pintos, viene Lobo, Lobo está buscando el ángulo en Lomas, nuevo gol para Sedalo que iguala. El generador de juego que tiene Sedalo es Iván Rostro, que mete un pase fantástico para el Lobo, que se va con todo abajo. Rodríguez Rosa le dice, bueno, me va a tirar abajo. Le hundió el ángulo. Gran definición de 14. Apura la subida del balón Sedalo. Dos contraataques. El primer gol para Ariel Pintos. Y hay que decir entonces que no ha jugado ni Vilo ni Polvorines porque están participando en el Nacional B en la provincia de Formosa. Balón para Vega. Ferrantelli. Buscaba a Smal, nuevamente para Amato, la finta de Amato, junto a 1 y 2, viene Smal, el arquero, Orlino, gran atajada del 12. Buena finta del chino Amato, habilitación al extremo y gran parada del arquero de la selección juvenil, que la deja fuera y vuelve para Cedal. Segunda parada para Forlino. Aquí se viene Rostro cruzando para Morelo, intentaba un lanzamiento, un chiche en la caída, Morelo. Retrotrae en este caso Casela, ¿no? Que es el que pita la falta. Mirá. La bola para el 17, que intentaba una que hizo Fede Pizarro contra Quilmes en este inicio también de campeonato. Sigue el 4-4. Ahora vuelve Pizarro al extremo izquierdo con Chicho Mau, agarra el lateral. Aquí está Rockstro, 4 iguales en el comienzo de este partido. Ya pasamos los primeros 10 minutos del encuentro. Fecha 1 del Metro Clausura. El Apertura tuvo un campeonazo, que fue un viniendo desde atrás, cerrando el torneo de manera fantástica. Lo viviste en esta pantalla la semana pasada. ¿Cómo vivís el golazo de Morelo? Pique y adentro el zurdo. Sedalo que no juega rápido, pero juega bien. La suelta en el mejor momento y Morelo con espacio amaga el lanzamiento. Ahí está el gesto. El lanzamiento al segundo palo de Rodríguez Rosas. Un equipo, el de Lanús Oeste, que no tiene demasiado cambio, pero los jugadores que juegan lo hacen bastante bien, hacen un lindo jambol. Un golpe a Lucas Morelo sobre dos lanzamientos. Decime algo de la posición de Salvay, ahí como avanzado con buena talla, ¿no? Buena cantidad de centímetros para el 18. Ya me contás por qué viene Vigo. ¡Encaró Vega! Encontró un huequito, se mandó, lo faulearon, por eso será para Colegio Ward. ¿Qué onda el 18 ahí? Una tendencia mundial, poner al avanzado que sea un hombre alto para generar el corte de las carreras. De todas maneras, acá Amato puso el ojo, puso la bala, gol del 8. Gana. No, empata en esta instancia, Colegio Ward 5-5. El chino Amato, que con avanzado y todo, salió, lo durmió al 18, el lanzamiento cruzado, nada que hacer para Forlino. Decíamos, una tendencia que se suele hacer en el handball moderno es poner a uno de los jugadores más altos de avanzado, porque claro, con las manos largas y la estatura, genera que el juego del equipo rival sea un poco más lento. Bueno, eso es lo que está buscando Cocho López. 5-5 el partido, 12 minutos de la primera etapa. Maneja Sedalo, Morelo, Rockstro, viene Pizarro desde el extremo. Ahí está Chicho Mau, otra vez para Pizarro, que suelta para Rockstro. El fly para Morelo. ¡Oh! Gol de Sedalo. Chichazo, pero chichazo colectivo. El equipo de Lanús Oeste, golón de Sedalo. Te dije que Sedalo juega lindo. Bueno, fantástico el movimiento. Pase, el fly de Iván Rockstro. Y la definición de cachetada de Morelo. Juega lento Sedalo, pero lo hace bárbaro. El fly y el primer chiche de la tarde. Repartido el goleo entre el ataque de Sedalo. Esta vez son dos goles para Lucas Morelo. Me imagino cómo se pone Pucho, ¿no? Con esas jugadas. No le gusta que quede tan verde la defensa. Aquí está Ferrantelli. El pase para Cantor. Intentaba la faja. Hay una falta y será tiro libre para Ward. Salvay jugando de avanzado. Otra de las cosas que le permite a Cocho López es que cuando haya una transformación, baje rápido a transformar el 6-0 en su defensa, como en este caso. Pelota para Ferrantelli. Arriba Flavio. Daba en la cabeza de Vegas y no vi mal, no, en la de Salvay daba. Pero todo se retrotrae a 9 metros para que reponga el equipo de Rodolfo Ión, siempre con Cantore. Ferrantelli, otra vez para Juani. Viene Amato, Amato frente a Pinto, le amaga, suelta para Vega. ¿Había falta de Pizarro? Sí, señor. Nuevo tiro libre. Sí, había falta de Pizarro. Y fíjate lo que te digo, Hernán. Cuando sale el doble pivot de Ward, Salvay va con todo arriba de Cantore. Cuando meten otro jugador ahí atrás, baja, transforma 6-0. Cantore para Ferrantelli, soltando para Porzac. Sin ángulo, golazo del 7.
Nuevo tanto para Colegio, nueva igualdad, 6-6. Sin ángulo, como decía Hernán, pero con un brazo y una muñeca fantástica. La de 7, fíjate, a un paso el lanzamiento, pega en el palo y adentro. Viene ahora el Colegio para poner iguales. Dos goles para Andrés Potrach. Bueno, y Cedaro viene de quedarse afuera de la Copa Femeval también, ¿no? En octavos de final frente a Ferro, que no solamente ha dado el batacazo en esta primera fecha de clausura, sino que bajó a Cedaro de la Copa Femeval. Tiene un gran arranque de semestre el conjunto de Caballito. Vamos a ver cómo sigue hasta el final. Aquí estaba Pizarro, se la guardó, intentaba con López. Allí aparecía Esmalgo otra vez para López. Guillermo Acevedo batallando, la tira larga para Cantore. Llega Juan y encara, acelera Cantore. Falta. Entre Pintos y Morelos detuvieron al número 9. Bueno, si algo caracteriza a los dos equipos de hoy es la batalla, cómo defiende, cómo lucha cada pelota. De eso ha hecho la filosofía de juego tanto Pucho León como Cocho López. Primer cuarto de hora del partido. Aquí estamos en un plano de igualdad. Cantore, Forlino que lo leyó bien y la mandó por línea de fondo. Con respecto a Colegio Ward, Román, hay que decir que venció 37-23 a Vilo en octavos y espera por Unlu o por Luján, que van a jugar el próximo miércoles. Una Copa Femeval atractiva para todas las categorías, para todos los equipos, porque cuando juegan los chicos contra los grandes ponen una ilusión fantástica y los grandes aprovechan esos partidos para darle rodaje a jugadores que en el Metropolitano no juegan tanto. Un formato, digamos, conocido en lo que respecta al fútbol como la Copa Argentina, ¿no? Algo similar para festejar en este caso los 40 años de la Femeval. Aquí se viene Pizarro, no se entendieron con Morelos, pelota para Colegio Ward, que quiere pasar a ganar en 15 minutos de esta primera etapa. Amato jugando para Ferrantelli. Ahí va Flavio. Casi camina. Viene Cantore. ¿Para quién? Para Acevedo, que en otra vida estaba ahí. Claro, Acevedo que había transformado. Juan y jugó de memoria. Había soltado muy bien la bola Ferrantelli. Claro, no se dio cuenta el 9 que había doble pívot en el ataque de Ward. Soltó la bola directo a la pared. Segunda pérdida para Colegio Ward en ataque. Mientras que Cedalo está con 5 pérdidas a esta altura del partido. ¿Quién picó en punta en materia de goleadores, Valentina, en el partido? Está muy parejo. Hay varios goleadores con 2 tantos en su haber. Por el lado de Ward lo tenés al Chino Amato, a Posrag y a Cantore. Mientras que por Cedalo lo tenés a Chicho Mau y a Lucas Morelo, el número 17. Maneja Cedalo con Pizarro. Rostro, la circulación de Pinto. Se la queda Morelo. Morelo que intenta nuevamente para Rostro. Sobra Morelo. ¡Gol! ¡Gol de Morelo! ¡Qué bien la hicieron! La circulación ayudó ahí, ¿eh? Me quedo con la visión de juego de Iván Rostro para un lado, para el otro. Se lleva toda la defensa al Lobo Pinto. Hace que entre solo el 17. Marca el segundo palo. Después define al primero. Se da lo arriba. Y a esta altura tenemos un nuevo goleador. Lucas Morelo, 3 goles. Máximo anotador del partido. De lo más prolijo y conceptual que hemos visto en Cedalo en bastante tiempo, Román, ¿no? Sí, jugando muy bien Rostro. Jugando, como decíamos, lento. Por ahí una marcha menos, pero sin equivocar los pases. Y bastante fino en ataque. Mueve el banco Pucho. Está Acevedo, pero también está Dardo Botuso. Y viene Amato y responde Forlino. Y sale Cedalo, que quiere pasar a ganar por 2. Larga la contra para Morelo. Le tiró un misil complicado. Se queda sin cancha al 17. Pero había una falta previa porque lo acompañaba Smalk. Aunque no está de acuerdo Pucho de afuera. Sí, había un toquecito del 24 contra el zurdo, contra el 17. Después de la larga contra de Forlín, no vemos cuándo la va a controlar el 17. Hay un toquecito y perfecto, bola para Cedalo. Y a esta altura del partido ya se está haciendo importante las atajadas de Agustín Forlino, que tiene 4 sobre 10 lanzamientos, está redondeando un 40% de efectividad. Si mantiene esos números, puede ser una oportunidad para que Cedalo dé otro gran golpe de escena en esta primera fecha de clausura. Aquí está Rostro para Morelo. Golazo de zurdo. Uno más para Cedalo, que saca 2. Tiene pinta de finteador, pero ojo al brazo del zurdo del 17 de Cedalo, que no es muy alto, pero tiene una muñeca y un latigazo fantástico al primer palo de Lucas Rodríguez, que lo mira al defensor como diciendo, salile o nos mata. Uno más para Cedalo y una más para Lucas Morelo. En su cuenta personal ya tiene 4 goles en su haber. Viene Gotuso, es Mag, Ferrantelli, otra vez para Dardo. Cayó en la trampa Salvay, encima caminó. Viene ahora el equipo de blanco para sacar 3. Pelota para Salvay, se le queda atrás a Salvay. Viene para Pinto, pero todo invalidado porque había invadido el área el 18. Y Cedalo, ¿sabes qué? Quiere cortar esta racha con Ward. Siempre queda tan cerquita, ¿eh? Siempre a 2 o 3 goles. Te contaba que en la apertura fue por 3. El año pasado por 3 y por 2 respectivamente en clausura y apertura. Sí, un Cedalo que en la primera parte del año encaraba ese partido con Ward para seguir soñando estar arriba. Fue palo a palo hasta el final en el alemán de Quilmes. Y después la victoria fue para el conjunto de Pucho León. Un equipo, el de Cocho López, que tiene como objetivo en esta segunda parte del año meterse en el Super 7.
y no hay duda de que por lo menos a este partido llega con mayor continuidad Sedalo en lo que es su andamiaje que este Colegio Bor, que sufre las bajas a las que hacíamos referencia. Viene Ferrantelli, pelota para Borja, gol. Bien por el 7, la sensibilidad de esa muñeca por arriba del Forlino, 8-7. Ni duda Ferrantelli, cada vez que tiene la bola se la suelta al 7 porque hay mucha calidad en la definición. Primero fue al primer palo, después al segundo y ahora después del pase sale Forlino y la definición por arriba de la cabeza. 3 goles para Pozraj en el partido, es el máximo anotador de colegio, pero recordemos que en el partido ese Lucas Morelo lo dijimos recién con 4 tantos. Ahora, ¿cómo se va sentando Pozraj, no? Una de las novedades el año pasado para el equipo de Bor, empezó realmente muy joven y ya uno lo tiene en cuenta como uno de los 7, ¿no? Claro, porque Puyolión dijo, siempre hacemos debutar pibes, bueno, ahora no está Weisten, tiene que jugar Ferrantini en el lateral y por sacar al extremo. Ahí está Pizarro entre 1 y 2, Pizarro, golazo de Pizarro, apareció IP7 en el partido. Contra 3 Pizarro, peleando contra todos, agarrando todos los rebotes en un ataque desprolijo de Sedalo, buscaba el pase, se la roba, bueno, la agarro otra vez, me meto de cabeza, se banca el golpe y la definición al segundo palo. Mantiene la diferencia de 2 goles Sedalo, esta vez de mano de Ignacio Pizarro, que convirtió su primer gol en el partido. Qué cosas le vimos hacer en el partido de un Luke Quilmes a su hermano, a Federico. Qué manera de tirar fantasías y chiches. Viene Cantore, intentaba Smalk, apareció el forward, Ariel Pintos y luego lo mandó al piso. Sí, pero el árbitro le dice a Smalk, no lo agarres porque a la hora de recibir Smalk estaba generando la falta para ver si acaba algún tipo de sanción. Amato, Ferrantelli, Cantore, otra vez para Flavio, otra vez para Pozraj. Forlino, ahora sí, estaba cansado Forlino. Y es tal cual lo que decís, Ferrantelli ni lo duda, suelta todas. Viene Pizarro, otra vez para Rockstro, jugando para Chicho Mau. Mau que suelta para Morelo, ampliación para Pintos. Apareció Rodríguez Rosas, Acevedo en el rebote, sale la contra para Pozraj. Acelera al 7, la pausa de Pozraj, Ferrantelli. Un pase más para Cantore. ¡Oh! Gol de Juani, qué bien que le hicieron en la contra. Sedalo está más firme, más fino en ataque, pero Lucas Rodríguez Rosas hizo una muy buena atajada. En la contra, Ward la soltó bien. La bola para Juani Cantore, la definición otra vez por arriba de la cabeza de Forlino. 3 goles sobre 5 lanzamientos para Juani Cantore. ¿Cuántas veces decimos que los equipos tienen que jugar a jugar, no? Cuando hemos visto partidos tan combativos, justamente con estos dos protagonistas que merodean generalmente la parte de abajo de la tabla del fair play. Pero hoy están jugando a jugar, bravo. Sí, sí, estaban con una dirección de juego por el lado de Sedalo de Iván Rostock, con un juego más lento por ahí de lo que hemos acostumbrado a los grandes de la categoría, pero un juego muy de pase y de mucha definición y de muy juego claro. Pelota para Morelo, le salió de punta Acevedo, insiste Morelo, lo sienta Ferrantelli, falta tarjeta. ¿Para quién es? Es para el número 14 en Colegio Bor, Guillermo Acevedo. Ahí está, para el primo de los Simonet, entonces amonestado. El pase para Morelo, oh, el cruzado de pique abajo, te dijo Bravo, es Bravo el brazo zurdo de este pibe. Fíjate que parecía que venía Chicho Mau a lanzar, fíjate que venía Chicho, pasó de largo el 5, cruzó el 17, Sedalo se fue con Mau, lo dejaron solo a Morelo y la cruzó. Se afianza ahí arriba en la tabla de goleadores Lucas Morelo. Con 5 tantos. 18 el partido, 9 minutos finales. La pescó Cantore. ¡Gol! Parecía perdida, como parecía Saez Moyano para robarla. Juani corrigió, fue hacia el punto flojo y termina resolviendo 19. Fíjate que parecía que la perdía Juani, la agarró con una mano, la definición al primer palo. Jugador importantísimo el 9 para Bor. Haciendo destrozos de ese lado de la cancha, Juani Cantore tiene 4 goles sobre 6 lanzamientos. 8 minutos 45 para el cierre de esta primera etapa. 10 tiene Sedalo, 9 Colegio Bor. No ha movido mucho, ¿no?, el Banco López. No, juega con lo mismo de siempre, ¿eh? Porque no tiene tanto recambio, juega con la gente de experiencia. Ahí lanzaba Chicho hablando de experiencia. Rodríguez Rosas que contiene, después se equivoca en la salida. Bueno el repliegue de Ignacio Pizarro, que ya apura con López. Viene Sedalo, atención a la carrera, el pase para Mau. Rodríguez Rosas captura por sacar el rebote. Juega Ferrantelli, un poco aislado, tiene que hacer la pausa. Ahí está Flavio, saltea para Cantore, viene Juani. Juani, que no encuentra pase porque está todo el mundo metido dentro del área. Ahora sí, a jugar, a pensar. Buen pasaje del arquero de Bor, de Lucas Rodríguez Rosas. Unas buenas intervenciones en los últimos minutos para que Sedalo no se vaya en el marcador. Está bien el 16. Amato para Cantore, se quedó atrás, asiste de faja. Ya le llega Acevedo, otra vez para Cantore, Amato, Ferrantelli, la atajada de Forlino, sale Sedalo, sale a través de Rockstro, cruzando mitad de cancha el 10, ya juega con Chicho Mau, pelota para Morelo, ¡opa!
Ah, tenemos un tatami, tenemos secuencia de judo. Lo pusieron boca abajo al 17. Decía Hernán que son dos equipos que juegan fuerte y defienden fuerte. Bueno, esta es la mejor muestra. 2-6-0 fuertes, 2-6-0 agresivos. Y cuando no hay handball, hay garra. Buen pasaje de los arqueros en este momento. 6 atajadas sobre 14 lanzamientos para Forlino. 43% y el lado de Colegio 5 sobre 15. El lanzamiento de Rostro deriva. Mau, viene Chicho. Con parábola, pero ancho afuera. Ya sale Rodríguez Rosas del partido. 10-9, 7 para el cierre. Aquí está Mato. Gran pase para Mau. Gol. Gol de Colegio Ward, nueva igualdad en Lomas. Y está pagando Sedalo su falta de eficacia a la hora de enfrentarse con Lucas Rodríguez Rosas. Ya erró 3 seguidos Chicho Mau en los últimos minutos. Y claro, cuando Ward puede correr, lo dejan solo a Esmale en la contra. 10-10, parecía que Sedalo lo tenía controlado y lo empata Ward. Ganó Ulu, ganó River, ganó Ferro. Los partidos que se han jugado de esta primera fecha, ahora por el momento, igualdad en 10 tantos entre Sedalo y Colegio Ward. ¿Qué partido vamos a tener la semana que viene entre Quilmes y Ballester, no? Sí, lo decimos porque se juegan la seguir en el campeonato con chances. Y venimos a Moyano. ¿Qué pasó con Acevedo? Que se fue con el hombre que había circulado. Mirá cómo pierde la marca. No, había salido a cortar. Y está muy atento siempre Iván Rostock a eso. Siempre tiene un último pase, un último segundo para ver bien la claridad. No, se jugó la bola lateral directamente al extremo. La definición del zurdo para poner uno arriba a Sedalo. Y ahora estamos con Patricio Moyano en el extremo derecho para reemplazar a Ariel Pintos y marcó su primer tanto en el encuentro. A la cancha entonces viene el Arañé, le pasa la factura Pucho a Guillermo Acevedo después de la macana que se mandó en defensa. Viene Cantore para Amato, Amato otra vez para Juani. Juani el stop, lo mandaba para atrás Pintos, falta, va a ser para Colegio. Ahí está el Arañé, que es familiar de la vieja gloria riverplatense, ¿no? Claro, el jugador de River cuando sigue jugando War con Salvay de avanzado otra vez. Y el lanzamiento bajo cadera también, marca registrada del chino Amato. Nuevo tanto para Colegio Ward, nueva igualdad, 11-11 en Lomas. La segunda vez que el chino se encuentra mano a mano con Salvay en los 9 metros, no le importa el tamaño, vuelve a lanzar otra vez, sorprende a Forlino, se lamenta al 18 porque claro, lo ponen ahí para contactar al 8, lo dejó lanzar dos veces adentro. La pelota para Sedalo, tenemos una nueva igualdad, un nuevo empate, partido largo este, ¿no? Sí, partido largo y de más goles de los que esperaba. Se están dando bastante lindo y nos están dando un buen espectáculo. Aquí viene Pizarro. ¡Banacho! Golazo a la mitad del arco le salió. Se había jugado Rodríguez Rosas al paralelo, al segundo palo. Bolón del 7. Fíjate que Sedalo todo lo hace lento. El 2 contra 2 de Pizarro había clavado bien la posición del pívot. Cuando lo dejaron soltar el latigazo al 7, la clavó arriba, un golazo. 2 de 2 para Nacho Pizarro. 4 minutos y algo más para el cierre de esta primera etapa sin apuro. Colegio Ward, que tiene a Mato en el central, ahora lo mandó a Juani a la izquierda y aparece tomando el lateral derecho por Porzac. Aquí se viene Cantore, Cantore cruzó para Mato, a Mato que revierte, buena pelota para Porzac, buena tensión de pase, viene Cantore, falta, falta. Como tira magia en el aire, ¿no? Fíjate cómo defiende, se da lo que tiene de avanzado a Salvay y después lo tiene el Lobo Pinto sacándole un par de metros al chino Mato porque sabe el poder de fuego que tiene el 8. Viene Cantore, gol, los durmió a todos, a Moyano. A Forlino en el arco, gol de Juani, gol de Colegio Ward, nuevo empate. Bueno, ahora se están matando a goles, en las defensas ni lo ven. Otra vez Cantore levanta los brazos como diciendo, este es el camino, hay que lanzarle cuando hay tiempo muerto. Y es el goleador de Colegio Ward y también del partido, Juani Cantore con 5 tantos junto con Lucas Morelo. El que llama es Osvaldo Cocho López, el técnico de Sedalo. A ver qué corrige en este caso también el hombre que dirige la selección juvenil. En la toma de decisión en la marca. No es levantar los brazos, Pato. No es levantar los brazos. Paraguay, no es levantar los brazos. Es ir a buscarle el brazo, muchachos. Ir a buscarle el brazo. Nos está tirando en apoyo en 8 metros. Al arquero no le puedo pedir más. Ustedes son los que tienen que resolver ese problema. Dale, que empezamos a marcar, claro, boludo. Dale. Vamos para adelante. Bueno, clarito. Marcamos recién el problema que está teniendo Sedalo a la hora de los lanzamientos de Ward porque no le levanta la mano, no llega a bloquear el equipo de Cocho López a los jugadores de Ward y tampoco sale a contactar. Por eso decíamos que tiene que salir a presionar un poco más arriba y Cocho López decía al brazo, directamente al brazo a contactar. Piedra libre para el otro Pizarro, ahí está Federico, un animal, el hombre de goma, el jugador de Unlu, el emblema, uno de los emblemas, por supuesto, del vigente campeón metropolitano, allí con las chicas de Sedalo acompañando
a los varones, al equipo de Ignacio Pizarro. Bueno, estaba Pizarro, uno de los magos de esta Leonor, y otro de los magos, el hermano, que está jugando en este partido, que por ahora no está haciendo un gran partido, pero está ayudando a que Cedalo esté empatando con Hugo ahora. Pero ya se posicionó definitivamente en primera línea, ¿no? Después de haber comenzado como extremo, de a poquito irá engranando el 7. Ahí está Nacho, palo y afuera en este caso. Favorecido Rodríguez Rosas, y ojo que puede pasar a ganar Ward, que es algo que no ocurrió hasta ahora en el partido, ¿no? Tiene pelota Ward, que creo que solo en el inicio del partido se pudo poner por arriba en un encuentro muy igualado donde ninguno de los dos puede romper el encuentro. Aquí está Amato, al final la pinchó. Está en cancha Vega, ¿eh? Hay que decir que está el otro Vega, el más chiquito, el número 4, el hermano del pivot, que es el 27. En este caso estamos hablando de Agustín tomando el extremo derecho. Viene Porzak, soltando para Cantore, le puso el pecho Corlino. Le queda Chicho y la contra para Salvay, gran pelota, Salvay, gol. Gol de Cedalo, qué pase le puso Chicho. Desde la esquina, con pique le cayó al 18 en la definición del defensor que tiene el conjunto de Cedalo, que se desenvuelve como lateral izquierdo cuando juega en ataque. Ahí vemos la definición, la contra, saltó casi encima de Lucas Rodríguez Rosas, lo grita con bronca al 18, se pone uno arriba Cedalo. Bueno, primero de Salvay en el partido. Así es, el primer gol y uno más de contraataque para Cedalo. Cómo está rotando Pucho, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de no estar conforme con el rendimiento del equipo o para darle un poco más de rodaje, sabiendo, como bien decías vos, Román, que Cedalo tampoco tiene tanto recambio, ¿no? Claro, porque Ferrantelli, por ejemplo, en el lado derecho es un jugador que se desenvuelve en las dos áreas y es muy importante en ese 6-0 defensivo, por eso puede ser que esté dando descanso, y además porque tampoco estaba lanzando demasiado desde afuera el zurdo que presentamos como figura, sí estaba dando más pases, por eso está apostando un poco más a la velocidad en la primera línea con Porza, que ya lo hizo muy bien desde el extremo y ahora prueba de lateral. Y hablábamos de un Porza ya consolidado dentro de este grupo, que fíjate cómo empieza a tomar responsabilidades en la primera línea, ¿no? Claro, porque ese era el puesto del Colo Baisten, bueno, ahora se lo da a Pucho al 7, que mostró muy buena muñeca en el extremo, a ver qué tal desde el lanzamiento desde afuera. ¿Cuál no era el puesto del Colo Baisten, no? El polifuncional jugador ahora en el balonmano español. Aquí está Smalk, se la bancaba allí Ignacio Pizarro. La falta, el tiro libre para Colegio Ward. Al primer tiempo le están quedando 2.30. Voló esto, ¿eh? Voló y se mataron a goles, ¿eh? Aquí viene Porza. El lanzamiento de Porza es todo invalidado. Mirá vos lo que había metido el zurdito al segundo palo. Claro, vinimos a ver una batalla, ¿no? Y están jugando. Claro, venimos a ver mucho choque, mucho golpe y estamos viendo un lindo handball. Cantore soltando para Amato. Amato el pase al pivot. Falta 7 metros y la oportunidad para volver a igualar el encuentro para Ward. La soltó bien Juan y Cantore en el aire. El chino Amato lo vio bien posicionado, a lejos mal. La soltó ahí cuando giraba, lo agarraban del brazo hasta podía ser 2 minutos. Bueno, a la cancha aparece Lucas Llaman, que regresa Cedalo. Así le deja su lugar Forlino. Un paso por el Instituto Grilli y ha regresado también arquero de selección juvenil y junior, ¿no? Sí, sí, ha jugado en primera hace poco, vuelve a la Liga de Honor. Aquí está Amato, frente a Llaman, Amato, gol, se jugaba el palo cruzado, Llaman, el gol para Colegio. El lanzamiento del chino cuando dejaba caer el arquero con número 16, el lanzamiento de uno de los jugadores importantes que tiene Ward, quedan menos de 2 minutos y el empate 13-13. Sigue sumando el chino Amato, esta vez desde el punto del penal, 4 goles sobre 6 lanzamientos para él. ¿Y quién es el uno en ese rubro? Tiene Lucas Morelos, sigue ahí arriba con 5 tantos junto a Juan y Cantore. Aquí está Cedalo manejando con Rockstro, con Mau y Morelos. Suelta Chicho, juega Rockstro, viene Morelos. Otra vez para Rockstro, lanzamiento que se va desviado, no pegó nadie. Por eso es pelota para Colegio Ward. Bueno, entre Lucas Rodríguez Rosas y la poca efectividad de Cedalo, se le hizo largo ese final de primer tiempo al conjunto de Lanús. Aquí está Cantore, otra vez para Amato, soltando para que se venga Vega. Suelta Vega, la pelota se va a perder por un costado. No, aquí está corrigiendo Juan y Cantore. Al primer tiempo le está quedando 1 minuto, redondito. Y por ahora la cosa sigue igualada 13-13. Y en cualquier momento se viene el tiempo muerto de Pucho León para diseñar la última jugada del partido. Se viene para pensar cómo define este primer tiempo. Ahí está justamente la tarjeta verde del técnico de Colegio Ward, gastando segundos para jugar con 45 segundos el cierre de esta primera etapa. Convoca Pucho León. Nosotros aquí en la pantalla de Deporte B escuchamos al técnico de Ward. Mirá que es ahí atrás, ¿eh? Igual tenemos tiempo. ¿Es ahí la bola? No. Sobre ahí hacemos ala. Sacá la pelota al pivot. Sí. Sacás el pivot vos. Sí.
El medio está Juani o el Chino. Lo sacás a Flavio, entra vos. Lo sacás a Flavio. Escuchá, Fabricio, corre entre un y dos el espacio y vos, Juani, por afuera. Sobre el tiro libre, vos, Alejo, corre para la derecha, vos atacá fuerte al lado hábil, Chino. Dale, dale que sale. Vamos. Jugada preparada, dijo Pucho Liun. Se viene Sala. Anoten, a los que están en casa, porque sobre el tiro libre van a hacer algún movimiento preparado. Lo mandó en cancha Ferrantelli. Va a participar el zurdo cuando quedan 45 segundos para el final del primer tiempo. Aquí se viene Amato, Ferrantelli, balón al extremo, Porza, gol. Gol de Colegio, habrá salido. ¿Era esa? No, era esa. No sé si era esa, me parece que Sedalo defendía con uno menos, se durmió en la marca y todo lo que tenían pensado la soltaron directo para Porza, que otra vez del extremo vuelve a facturar. Y ya tiene 4 goles sobre 6 lanzamientos. 25 segundos finales de este primer tiempo. Aquí está Pizarro para Rockstro. Última pelota de la primera etapa, ganando Colegio World 14-13. A ver si se puede ir en empate Sedalo. Buena pelota al pívot. Gol de López. Gol de López, empate y hay tiempo para una bola más. Aquí está Smalk para Cantore. 10 segundos, 9. Forzada para Larañez. Zafa Larañez. El pase para Smalk. Falta. Falta y va a tener que lanzar ya con tiempo concluido Colegio World. Hay tiempo solamente para un tiro libre. Bueno, un Pizarro una vez metió un golazo bárbaro. A ver quién es el que rectifica o se viene el lanzamiento desde el 24 de Alejo Smalk. A ver Smalk, frente al bloque defensivo de Sedalo. ¡Va Alejo! Dio en Chicho y finalmente la pelota se pierde por un costado, pero ya está, ya terminó el primer tiempo. 14-14, 28 goles vimos, Bravo. En un momento de partido parecía que iba a ser palo y palo. Después se mataron a goles. Un gran primer tiempo de los dos, jugado con mucha pasión, en momentos de buen juego, y nos vamos igualados al descanso. Vinimos a ver una batalla, venimos a ver un combate. Los antecedentes entre Sedalo y Ward hablaban de un partido de asperezas. Los dos están muy abajito en la tabla de fair play. Uno está 12, uno 14. Y, por supuesto, hoy nos han sorprendido con muy buen balonmano. Valentina y una de las figuras de este partido. Estamos con Lucas Morelo, una de las figuras de Sedalo y de este partido. Tiene 5 tantos, es uno de los goleadores también. Lucas, buen partido, pero también están jugando muy bien ambos equipos. ¿Cómo pensás que el segundo tiempo se va a desarrollar? Igual, va a ser gol a gol. La verdad que le regalamos muchos goles. Recién faltó un defensa. Y bueno, hay que ajustar unas cosas. Tuvimos muchos errores también en ataque, pero se nos puede dar si ajustamos esas cosas. ¿Pensás que va a seguir siendo un partido de tanto goleo? No sé, tenemos 24 goles en este primer tiempo. ¿Pensás que va a ser la misma forma? ¿Van a empezar a ver más roce en defensa? Y no puedo más. Sí, creo que sí. No sé si son la defensa o está muy bien el ataque, pero el partido va a ser así. Hay muy buen nivel en ataque y va a seguir habiendo muchos goles. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, fundido, Luca, ¿no? Lo que ha batallado, decíamos que ha rotado poco Sedalo y se notó, no pueden ni respirar, Luquita. Hacemos una breve pausa, regresamos a Loma junto a Román Bravo, Valentina Cogan y todo el equipo de Deporte B para repasar lo más importante de esta primera etapa. Ya venimos. Eso en Lomas, esperando por los protagonistas después de un muy buen primer tiempo. 14-14, Sedalo y Colegio World, promesa de buen complemento, Bravo. Sí, hasta el final del partido se viene un encuentro igualado porque Sedalo juega lindo en ataque y vamos a dar lo mejor de este primer tiempo donde Sedalo mandó durante gran parte del partido. Y así fue el comienzo de este encuentro. El pase al pívot, ahí estaba López, sorprendía a Cocho mandándolo a este señor, a Pizarro, a jugar en el extremo, ¿no? Claro, porque aprovechaba la potencia de Chicho Mau en el lateral izquierdo para después jugar con Pizarro un desdoble. Del otro lado estaba Juani Cantore, que a pie firme estaba lastimando al conjunto de Lanús Oeste. Y Ferrantelli, con mucho sentido colectivo del juego, jugando en el salteo a un extremo, asistiendo al zurdo, pero también estaba Pinto, Lobo estaba. Iván Rostro manejaba los hilos de Lanús Oeste, jugaba bien la bola y este es el mejor gol del partido. Un hermoso flyer, ¿no?
criterioso Sedalo, lo hemos destacado, de lo más prolijo que le hemos visto en los últimos tiempos, por lo menos en el plano ofensivo, ¿no? Sí, ha jugado muy bien en ataque, manejado siempre por este señor, por el 10, que hace jugar a Morelo y a Pizarro como quiere. Estuvo muy bien el conjunto Lanús, que no tuvo un buen final de primer tiempo, por eso lo terminó empatando Ward. Qué bueno que son estos compactos para ver las variantes de lanzamientos, ¿no? De unos y de otros, por ejemplo, en este caso, de Porzag, después de lo que vimos de Morelo. Claro, porque Porzag marcó 4 goles ya en el primer tiempo, desde el extremo lo hizo de todos los colores, al primer palo, al segundo, también de globo, y después tuvo un poquito en el lateral. Del otro lado aparecía Juan y Cantore del lado izquierdo para hacer esto, para adentro, para afuera, la definición al primer palo. El partido se hizo realmente entretenido, con mucho goleo, 28 tantos, 14 de cada lado, acá se lamentaba Rodríguez Rosas. Era un partido en el que también aparecía Forlino, ¿no? Aparecía Forlino, el pase largo de Chicho Mau y Salvay, que había destacado por su labor de avanzado con eso, con esa gran altura, también definía el contraataque. Últimos segmentos de esta primera etapa y cambiamos imágenes por estadística, por números. A ver, la placa de este 14-14, el trabajo de nuestra compañera Valentina Cova. Bueno, ahí tenemos los goles con casi la misma velocidad, la misma cantidad de lanzamientos. Desde los 9 metros está también 50% de los lados. Desde los 7 metros, nada para Sedalo, todo para Ward, 2 de 3. Desde los 6 metros, los números muy iguales. Desde las pérdidas también, parecidos en todos los números, por eso 14-14 resultados. No por nada están empatando, no por nada están igualando. Ya estamos para vivir el segundo tiempo. Aquí en la pantalla de Deporte B llegará la orden de la pareja Casella Salguero. Y por eso te decimos que hay handball en Lomas. Segundo tiempo en marcha, la pelota para Colegio Ward. Siempre comandado por Martina Amato. Se queda Porzag en un lateral y Juan y Cantor en el otro, ¿no? Sí, mientras que en Sedalo, el que defiende avanzado ahora es Pizarro, apuesta a Cocho López a más velocidad de pierna y a salida de contraataque. Atención, entonces, que cambia la marca López. Se viene Cantore para Amato. Amato que suelta para Porzag. Ampliación para Ferrantelli, que afloja en la última instancia. Muñequea el 20. Gol de Ward, que comienza ganando. Muy fácil para el conjunto de Pucho Liun. Lo fijaron a Pizarro, soltaron todo para el otro lado y la buena definición del zurdo, de las figuras de Ward. Y el primer gol en el partido para Flavio Ferrantelli desde un lugar poco usual en el, esta vez del extremo derecho. Bueno, a ver si da lo que genera en el plano ofensivo Rockstro, Morelo y ya definitivamente Pizarro volcado como lateral izquierdo. Ahí está IP7 jugando con Rockstro, Morelo, otra vez el cruce para que se venga Chicho Mau del extremo. No, al final se quedó el 5 allí en el rinconcito. Viene Pizarro, Pinto, se apoya Morelo. Había circulado bien contra pelota López. Ahí está Pizarro para Morelo. Bien por Ferrantelli cuando quería sacar otro bajo cadera. Atento el 20. Esta es la tarjeta de presentación de Ward. Defensa, defensa y más defensa para ganar los partidos. Sabe que tiene que ajustar Colegio, ¿no? En ese rubro. Ya está la pérdida de Mourinho y de Colo Basten. Hace que aparezcan otro tipo de jugadores. Pizarro intentaba con el pivo. Había una falta. Está en pasivo Sedalo. Esto es para el 7, ¿eh? A ver la barrera de dos hombres. Tiene que lanzar. Ahí va Nacho. Pica y finalmente las manos de Rodríguez Rosas, pero un viandazo en el camino, ¿no? Hay unos 2 minutos para Flavio Ferrantelli, que se va a sentar en el banco. Ahí la repetición, el toque en la cara. Bueno, si era roja, tampoco pasaba nada. Tremendo el golpe del zurdo que le da con la derecha. Un cachetazo a la cara del 7. Sigue siendo la bola para Sedalo. Momento para que el conjunto de Lanús Oeste aproveche y pueda romper en el marcador. Se levantaba en dos piernas también, un típico gesto técnico de Ignacio Pizarro. Después el lanzamiento le sale defectuoso porque en el camino recibe este impacto. Mirá. Claro. El contacto del 20 en la cara del 7. No lo sacaron con roja los árbitros, pero sí lo hacían. Tampoco pasaba nada. Le duele al 7 la nariz. La tiene colorada del golpe que se llevó del 3 defensivo de Ward. Ahora recordarás un par de fechas atrás, en la penúltima fecha del Apertura, la ligaba Pizarro justamente contra Colegio Ward, ¿no? La ligaba Federico Pizarro, el manotazo de la defensa de Ward. Bueno, ahora la liga a su hermano. Aquí estaba tratando de progresar Morelo. En aquella oportunidad fue Orac, que de hecho no está jugando este partido porque sigue suspendido, ¿no? Claro, sigue sancionado después del manotazo que le sacó sangre la nariz a Pizarro. Aquí lo intentaba Nacho, bien contenido por Amato y por Porzag. Sigue siendo para Sedalo. Ahí va Pizarro, vuelve a estar en pasivo. Va Rockstro, palo y afuera. Se salva Colegio Ward, que va ganando el partido 15-14 y que va por más. Y en esta se equivocó Sedalo porque con uno más tenía que soltar un poquito más la bola. Lanzó Iván Rostro desde afuera con bloqueo. La pelota pegaba en el palo después de ser tocada por Lucas Rodríguez Rosas y la saca barata Ward. 6 atajadas para Lucas sobre 20 lanzamientos y llega al 30% de efectividad. Están jugando cara a cara el quinto y el tercero del último metro de apertura.
apertura. Colegio Boro estuvo tan cerca, pero tan cerca de quedarse con el apertura y no pudo en cancha de Ballester frente a Unlu. Viene a Matos, saca el lanzamiento, todo invalidado, todo para atrás por la falta de Pintos. Pasan unos segundos, espera Ward a que llegue el sexto jugador que falta. Va a tener seguramente una bola cerca del pasivo para aguantar segundos. Aquí está Vega jugando con Amato. Viene para Porza. Fuerza Porza. Otra vez Amato. ¡Oh! El arquero. Buena intervención de Lucas Llaman. Bien por el 16. Así lo grita. Así juega Morelo. Sobra gente del otro lado. Viene para Rockstro. Rodríguez Rosas. Mau. Gol. Gol de Cedalo. Y se quiere morir el de amarillo porque había atajado bárbaro. Había metido una gran mano Lucas Rodríguez Rosas. Pero Chicho Mau estuvo más vivo que todos. Después del pase de Morelo al otro lado. Saltó Iván relajado. La buena mano de Lucas que festejaba. Y claro, Chicho Mau agarró el rebote para también el festejo del arquero de Cedalo. Y tres goles para Fernando Mau sobre... Tres lanzamientos sobre siete goles. ¿Cómo está el tema de los arqueros? Repasemos este rubro, Valentina. Por el lado de Colegio World, Lucas Rodríguez Rosas tiene 7 atajadas sobre 22 lanzamientos. Está con un 32% de efectividad, lo vemos ahora en pantalla. Mientras que el lado de Cedalo, Agustín Forlino, tiene 7 atajadas sobre 20 lanzamientos, 35% de efectividad. Muy parejo desde ambos lados. Se venía Mato cruzando con Porza, que buscándolo a Cantore. Cantore que va hacia adentro otra vez para Porza. ¿Cómo le salió? Qué fuerte que le salió a Sae Moyano. Ese brazo izquierdo que sufrió el impacto. Al piso el 7. Tratando de mover la pelota, Ward, ¿no? Mañana le van a quedar las marcas al 7 después de este manotazo. Pero bien, de frente. Ahí falta solamente. Le duele todo al jugador de Ward. La bola fue al techo. Pide cambio de pelota Marcelo Casella. Ahí está. El balón que llega desde la mesa de control. Y la continuidad de este partido que está transitando ya su quinto minuto de juego, con igualdad todavía en la Sociedad Alemana de Lomas, 15-15. El parcial de este segundo tiempo, 1-1. Pizarro de tres defensivo y el que sale es Llaman afuera. El lanzamiento de Porzag, bien por Lucas Llaman. Y aquí está el arquero reponiendo para que corra Cedalo. Pizarro con Morelo, ya transformó Pinto. Viene otra vez para Nacho. Balón a la punta para Morelo. Pizarro jugando para Rockstro y ahora sí, no salió en primera oleada a pensar. Dije Llaman, era Salvay que viene al cambio defensa-ataque. El 18 se iba al doble pivot que vuelve a defender de avanzado. Pizarro estaba de 3, le dan descanso ahora al 18. El que no descansa es el 7, que es el arma fundamental de ser un ataque. Y nos faltó repasar las estadísticas de Lucas Llaman en el arco de Cedalo, que está en este segundo tiempo. 2 de 4 para él, 50% de efectividad. El que maneja es Rockstro jugando con Nacho Pizarro. Chicho Mau para Morelo. Morelo que se la guarda, no tenía pase claro. Ahora sí juega para Rockstro. Rockstro que va hacia adentro. Intentará sacar el lanzamiento. Viene Rockstro. Gol de Cedalo. 16-15. Gana el equipo de Lanús Oeste. Lento iba el 10. Parecía que venía el pase al pivo. Hizo este stop. Y cuando todos iban para un lado, la muñeca del 10 para el otro. Lindo gesto de Iván Rockstro para poner uno arriba a Cedalo. El primer gol para el número 10, que ya había intentado varias veces, lo estaba buscando. Primer gol en el partido. Yo te digo, le podrá salir bien o mal, pero se nota la mano de Cocho. Está ordenado Cedalo, ¿no? Sí, juega ordenado, juega con un central de esos que hace jugar a los laterales y está jugando bastante bien este partido. Digo porque es un equipo que siempre ha brillado en lo que tiene que ver con la entrega, con la actitud física, pero caía en el desorden ofensivo. Claro, ahora Cocho López con Rostock en el central y con los laterales le intenta dar un poquito más de velocidad a la pelota con menos lanzamientos de afuera, que no lo rehusan, pero lo fuerte de Cedalo está en la penetración y en el juego rápido de manos. Lo importante es que no tiene que perder la calma Cedalo, ¿no? Tiene que seguir apostando a eso, Bravo. Claro, tiene que seguir soltando la bola porque tiene muchos jugadores con finta y buenos jugadores con criterio. Mirá qué bien, hablando de finta y de criterio, apareció Porzag, salió a punto fuerte el pibe. Zurdazo al segundo palo. Nueva igualdad en Lomas. Qué linda sorpresa la del número 7 en el lateral. Finta para adentro y antes que lo toque Salvay, el zurdazo cruzado al segundo palo para empatar el partido de 16. Y se suma el número 7 a la tabla de goleadores, con 5 goles en este caso. Comparte con Juan y Cantore y con Lucas Morelo ese lugar. Ojo que ya no es un pibe de recambio, Ya Porzag es un player más, en este nuevo esquema de Rodolfo Jung. Ahí está Pizarro jugando con Mau. Viene para Rockstro, Morelo, otra vez para Iván. Sale López a apoyar desde el pívot. Morelo que va a encarar. Morelo para Chicho, resuelve con finta Chicho. Lo castiga, lo azota Ferrantelli. Hay que ir a jugar contra el 20, No se guarda nada, en todas contacta. Le encanta el roce al 20. 7 minutos, viene Chicho, cruzando para Morelo. Iba zurdo, Morelo en doble suspendido. A los pies de Porzag, no había intención. Nada, tiro libre.
Se viene en cualquier momento el pasivo. Apuntale al 5. Se viene el lanzamiento de Chicho. Ahí va Rockstro. Sin pelota venía Pintos. No hay falta. Sale la contra para Colegio Bor. Larga para Porza. Llega Porza que no llega. Casi, pero ya había invadido, había pisado. Se molesta Pucho León porque la bola era para Ward. La sacaba más Lucas Rodríguez Rosas en el contraataque. Era largo. La bola sigue siendo para Cealo y vemos el enojo del entrenador de Ward. Me dijiste, Kogan, que se había sumado Porza. ¿Cómo está el tema de los goleadores en el partido? Hay 3 goleadores, 3 hombres con 5 tantos en este partido. Del lado de Colegio Ward lo tenés Andrés Posra con 5 goles, Juan y Cantore. Y del lado de Cedalo, repetimos, Lucas Morelo, número 17. Ahí vemos el enojo de Pucho León con Lucas Rodríguez Rosas. Claro, porque el pase fue demasiado largo en una pelota que era para que Ward se ponga arriba. El enojo del entrenador de Ward, que lo mira de costado, el 16, se quiere morir. Decíamos en el comienzo de la transmisión, hueso duro de Robert Cedalo en tema actitudinal, pero ahora hueso duro de Robert también a la hora de jugarlo. Claro, porque como decía Hernán, ¿no? Con Rostro en el central y con jugadores como Morelo en un costado y Pizarro, Mauro en el otro, la movilidad que le puede dar el 10 y la idea que le puede dar el central hace que los jugadores, los laterales, se luzcan más por su velocidad y por su lanzamiento repentino. Y eso que todavía no está brillando Nachito Pizarro, no ha explotado, no ha despegado, pero porque también está atado, me parece, a un juego más de conjunto, ¿no? No es Deportivo Pizarro. Claro, y ahora está jugando en el extremo para cuando haya algún tipo de desdoble poder sorprender desde ese lado. Aquí se viene Rostro para Chicho, zafa de Vega, bien por Chicho. Gol, merecía gol por la finta. Hay exclusión por un hombre de colegio, Valentina. El número 27, Nicolás Vega, se sienta 2 minutos en el banco. Gran finta. Después tenía pase al pivo. No, se la juega él. Pega en el palo. Como decía Hernán, merece ser gol porque se bancó el golpe el 5 de Cedalo, que pone a su equipo uno arriba. Uno de los veteranos, pero que tiene una magia y un talento fantástico, el jugador de Lanús Oeste. Y sigue sumando Chicho Mau en su cuenta personal. Tiene 4 goles sobre 8 lanzamientos, redondea un 50% de efectividad. Y está en mixta ahora Cedalo marcando en personal a Cantore. Viene Porza. Gol, gol de 7-7. Bravo, Román. Bienvenido al club de los laterales derechos, nene. Fantástico el movimiento del 7, que no tenía pasos, no tenía pase, y se saca un lanzamiento cruzado para un lado, llaman para otro la muñeca del 7. El Colo Weisten, ¿quién era? Y no solo convierte desde los 6 metros, esta vez su primer gol desde los 9 metros, 6 goles en el partido, máximo anotador. Pelota para Pizarro, la apareció IP7, apareció Nachito, nuevo tanto para Cidalo, gana 18-17, no seas malo con el Colo, le mandamos un fuerte abrazo, que está en Cuenca, ¿no? Está en Cuenca jugando el Colo Weisten. Fantástico el salto de Pizarro, eso es lo que te da el 7 jugando del extremo. Mucha saltabilidad, mucho lanzamiento, también con mucha magia. Bueno, se iba al segundo palo Lucas Rodríguez Rosas, con muñeca la metió el primero, se da lo arriba. El Colo está jugando en Ciudad Encantada de Cuenca, en una ciudad que ya está encantada por lo que es este zurdo polifuncional. Aquí está Vega, Vega que se complicó, después la termina perdiendo, le cobran pasos al 4. Balón para Cedalo. Hay que ver cómo termina el partido, pero lo veo con buena fisonomía. Sí, se viene lindo, se viene un final palo a palo con muchos goles. Aquí venía para Pizarro, soltando para Pinto. Soltó Pinto, se equivocó en el lanzamiento. Así estaba Rodríguez Rosas, casi sin proponérselo, se quedó con esa pelota. Acá le han pillado la cartera al 20, a Ferrantelli. Se hizo un poquito desprolijo ahora este segmento del primer tiempo. Tuvo el Lobo Pintos para ponerse a 2 cuando viene Ward. Ahí venía Smack, durmió Cedalo en defensa. Nuevo tanto para Colegio, 18-18. Ya había dormido Cedalo en la última del primer tiempo cuando defendió con uno menos. Ahora se apuró Ferrantelli, lo vio bien Smack, que desde el extremo había ido al pivote para empatar el partido, que quedan 20 minutos y muchos goles. El segundo gol sobre 3 lanzamientos para el número 24 de Colegio Gorda, Alejo Smalk. Estoy contento con el partido, bravo. En realidad siempre me gustan estos partidos, pero este está bien jugado. Sí, me gusta. Está jugando con intensidad y con criterio por parte de los dos equipos. Porza, no, ahí estaba intentándolo Rockstro. Cometía falta de ataque. Va Colegio Gorda para dar la vuelta. Aquí está Alejo. Alejo Smalk jugando para Cantore. Cantore, carrera hacia adentro. Carrera loca de Cantore. Travesaño, pero todo para atrás. Y una nueva sanción disciplinaria. Se va a sentar 2 minutos Ariel Pinto, el número 14. Bueno, es momento ahora para Ward, porque como decíamos, al criterio que le daba el Colegio cuando veíamos el lanzamiento de Juan y el empujón, tiene ahora para jugar en la penetración, tiene que aprovechar la explosión del 7 y del 8 y del 9, todos en la primera línea. Estamos hablando de Amato, de Cantora y de Porzac, en un momento donde Cedalo te tendrá que mover las piernas, si no Ward puede empezar a desmarcarse en el marcador. Aquí está Porzac, Amato, que le indica cómo jugar esta superioridad numérica. Viene Cantore, otra vez para el Chino, ahí está el Chino, el cruce para el zurdito que suelta para Cantore. Llaman,
llamando a la pelota para que le dé al 16. Bueno, pasó el momento complicado, el primer momento complicado para Ciudad. Y era buena la que había hecho Bor, la había jugado bien a Mato con Porzal. Tenía Cantore un poco de penetración y también la bola al extremo decidió lanzar desde afuera. Cuando son uno más no es recomendable. La buena respuesta del arquero de Cedalo y la bola para la Lanús Oeste. Tercera tajada para Lucas Llaman en el arco de Cedalo sobre 8 lanzamientos, 38%. Aventura individual de Chicho Amao, forzado en este caso porque está con un hombre menos. Se complicó solo, viene la arañé para Vega. ¡Balazo! Bienvenido al campo grande, nene. Qué lindo gol que hizo Vega. Ahora el que manda es Colegio Bor. Se equivocó Chicho, se apuró a la hora de lanzar. Lo sacó rápido Rodríguez Rosas. Y entre los jóvenes de Bor, esos que siempre hace debutar Pucho Lung, la definición del 4 por arriba de la cabeza, manda Colegio por 1. Primer gol para el juvenil Agustín Vega, que como dijimos recién, debuta en Liga de Honor. Categoría 97, el hermano menor de Nicolás, el patinador, como le dicen, jugador de, exjugador de hockey sobre patines. Aquí se viene Cedalo. 18-19 abajo, suelta Chicho, viene Salvay, Salvay ampliando para Rockstro, viene Morelo, Rodríguez Rosas y ahora Colegio Bor que puede sacar dos. Ahí está Vega, llaman que se queda con una pelota bárbara. ¿Había caminado o no había caminado Vega? Viene Morelo, Morelo para Rockstro, gol de Cedalo, igualdad, 19-19. Bueno, Pucho Luna, los gritos del Keiko Braff, me parece que era paso. Y si no había aparecido, fantástico. Llaman en la tajada a la contra Iván Rostro de un lado al otro del partido. Aguanta el toque Iván, la definición al segundo palo. Cedalo empata. Segundo gol para Iván Rostro en el partido y tercer gol de contraataque para Cedalo. Va Porzac, aquí está Cantore. Otra vez para Porzac, que soltó el brazo, que juega fluido el 7 ahora. Cantore viene para Mato. A Mato que trata de zafar, no puede. Otra vez para Porzac, que finta de brazo, suelta para Mato y está el chino. ¡Gol! Golazo de Colegio Bor. ¿Cómo la sostuvieron? Gana Colegio 20-19. Tuya mía, entre Amato y Porza. Qué bien del lateral para la central otra vez. El zurdo, finta, lo ve solo al 8. Amaga el pase al extremo. La definición por arriba a la cabeza de Llaman. Lindo momento del partido. Gana Colegio por 1. Y otro que sigue sumando es el chino Amato. Tiene 5 goles en su haber. Cómo ganó en confianza el 7, ¿no? El zurdito que está jugando con muchísima fluidez. Y eso que da centímetros y kilos de ventaja, ¿no? Uno pensaba que iba a jugar en el extremo porque Ferrandri estaba en el lateral. No, Pucho apostó por el 7 en el lateral y está haciendo un partidazo. Así es como también se forman jugadores en Colegio, ¿eh? No es casual que pase esto. Pizarro que intentaba con Pintos una falta. Será lanzamiento para Cedalo, que está en ese momento en el que no tiene que perder la cabeza. Está Cedalo jugando ahora con doble pido. Cuando vuelve a salir Mau, tiene que no apurarse, esa es la clave. Ahí está Pizarro, para Chicho. Chicho forzando, viene para Morelo que pica, suelta. Intentaba asistir con un chiche, no le salió. La falta de Alejo Esmal va a ser para Cedalo, que está menos uno. No se tiene que volver loco. Está en una laguna el conjunto de Cocho López. Ahí viene Mau, en el pasivo ya. Mau, qué fuerza. Acusaba una falta de Alejo. La reprimenda de Caselo para que no sobreactúe. Chicho Mau sigue el pasivo, vendrá para Pizarro. Se tiene que hacer cargo del 7. La última vez le sacó pasear Ferrantelli. Viene Pizarro. Golazo de Cedalo. Alguien que encuentre esa araña que terminó muy lejos de acá. Mirá, bravo. Así que mi hermano tira magia en Deporte B. Bueno, esto es lo que hago yo. El amague, el stop para vos que estás mirando ahí, zurdo. Bueno, con la derecha la pongo en el ángulo. La sonrisa de Fede Pizarro, la magia la tira su hermano ahora. Además de hacer goles lindos, sigue sumando Ignacio Pizarro y mucha efectividad. 4 goles sobre 5 lanzamientos, 80% de efectividad. Cómo se disfrutan mutuamente, ¿no? Nacho y Fede, una cosa de locos. Cuánto talento en esa familia. Viene Cantore, bien por Llaman. Revive Cedalo y atención que puede pasar a ganar. Viene Nachito, ahí está Nacho que suelta para Salvay. Gol de Cedalo, Salvay. Y se da vuelta la historia en Lomas. Cómo enciende el golazo de Pizarro, porque sale la contra, la maneja el 7, el pase lo ve casi sin mirar a Salvay, la agarra del suelo, el lanzamiento cruzado y se da lo que estaba perdiendo, después ese golazo lo da vuelta. Y todo surgió de la tajada de Lucas Llaman, que ya tiene 4 tajadas sobre 11 lanzamientos, 36%. Último cuarto de hora de este partido fantástico en el que viene Porzac. Falta, ¿y qué tipo de falta le vas a dar al 7? Cerca del penal. Me quedo con el dato de ver a Pizarro marcando de central defensivo. La finta del 7. Había casi penal, me parece que estuvo al límite cuando viene Bor.
Aquí se viene nuevamente Colegio, se le complicaba en el control a Juani, le mete rigor Pintos, por eso la queja vehemente del banco. Pucho y un reclamando a la mesa de control porque no le dieron 7 metros. Viene Juani, se complicó, se aisló, se atoró Juani, la contra para Salvay, si llega puede ser. El arquero Rodríguez Rosa parecía una contra de Mitch Campbell. Viene Vega. Cantore que no se decide. Ahora sí suelta para Vega. Continuidad para Mato. Otra vez para Vega. Vega para afuera. Falta de Pintos. Y será exclusión de 14, ¿no? Una nueva exclusión para Ariel Pinto. Se va a sentar por segunda vez. 2 minutos en el banco. A alguno no le puede gustar, pero me encanta el partido porque tiene de todo. Momentos de buen handball, momentos de errores, momentos de apretar los dientes y ir para adelante. Lo gana por ahora Cedalo, pero tenemos un final apasionante. Te banco, bravo. Yo estoy pasándola fenómeno con este encuentro. 21-20, Cedalo. ¿Cómo ha cambiado el tablero sistemáticamente, no? Va ida y vuelta y vemos la repetición. El 4 para adentro, nada que discutir porque me parece que el Lobo lo enganchaba del cuello, después bajaba las manos. El 14 se va a descansar afuera y tiene bola Ward para empatar con uno más. Tuvo que percibir Casella al banco de Colegio Ward, que estaba realmente muy enojado por los últimos fallos. Está ganando Cedalo, hace un ratito había entrado en turbulencia, pero ahora encontró claridad y viene Ferrantini. Golazo en un primer tiempo, lo durmió a Sánchez Moyano. No pudo Yaman, nuevo empate. Estaba al borde de la falta en ataque porque no había sido bueno el juego de Cantore, porque no lo había igualado con una superioridad. Bueno, el lanzamiento del 20 al primer palo, nada que hacer para Yaman. Y otra vez la igualdad cuando quedan 15 minutos palo a palo. Y lo saca del campo Pucho Young a Ignacio Pizarro, le manda la personal, ahí está Larañé emparejándose con el número 7, que de todas maneras trata de escaparse. Juega Cedalo, aquí con Chicho Mao, con Rockstro y con Morelo todavía en la primera línea, claro, tiene un hombre menos por la exclusión, por la sanción de Pintos. Viene Morelo que juega nuevamente para Rockstro. Aquí Chicho otra vez centralizando, caía Pizarro, a ver qué dice el árbitro. ¡Rockstro! ¡Gol! ¡Golazo de Cedalo! Nuevo tanto para los de Lanús Oeste, que ganan 22-21. Pero quedémonos con la penetración de Pizarro, que hace que se lleve todos por delante y que le deje el espacio al 10 para el lanzamiento cruzado cuando viene Ward otra vez. Ahí viene Cantore, gran salteo. ¡Parsa! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué muñeca! ¡Qué bien perfiló! ¡Ojo al pibe que está! Está prendido fuego. Cuando me pidas la figura del partido, me da igual cómo termine. Este chico está en el podio. Mirá la muñeca que tiró casi sin mirar, con alguien delante. Si no era penal, otra vez empate, un partidazo. Y este muchacho es el goleador del partido. En este momento tiene 7 goles sobre 9 lanzamientos. Además, una efectividad del 80%. Y te digo que acá lo hizo pizarreando, ¿no? Un golazo fantástico porque casi sin mirar, cuando iba a lanzar, aflojó la muñeca. Yaman fue para un lado, la bola por arriba de la cabeza. Un gol sensacional. 22 tiene Cedalo, 22 Colegio Ward, partidazo en la pantalla de Deporte B, fecha 1 del Metro Clausura, en la Liga de Honor Caballeros, el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano. Ahí está Caro Cielo, que está en cancha, tomando el extremo izquierdo. Rockstro para Morelo que va a encarar, zafa Morelo, bien contenido por Vega. Interesante algunas cosas de Vega también, el 4. Sí, ¿no? bastante interesante porque ocupa un lugar importante en la defensa. Fíjate que está en el 2 defensivo, lugar que antes era de Mourinho de Colo Oeste. Bueno, ahora Pucho le da esa responsabilidad de defender a todo un jugador fantástico como Morelo. Nuevo cambio, ya me vas a decir quién toma el pivot en Cedalo, que se viene con Chicho que cruza para Pizarro. Falta de Alejo. Continuidad para Rostro, le dio ventaja. Gol de Cedalo, que saca uno, pedían una sanción, no se la dieron. Hay gol para Cedalo. Momento Rostro de partido. Guaglianone entró en el pivot, el gran pivot que tiene Cedalo, muy, muy grandote, de mucho tamaño, genera que atraigan la marca hacia el pivot y hay espacio para los demás, por eso gana Cedalo. 11:30 para el cierre, ahí estaba Caro Cielo marcándolo a Ferrantelli, ahora Cocho sí está ampliando un poquito la nómina, ¿no? Decíamos que tenía un plantel más corto, pero los está mandando a todos de a poquito, ¿no? Sí, de a poco empieza a rotar porque, claro, empieza a notar que hay jugadores que están cansados. Por ejemplo, Chicho Mau no está ahora en campo. Empieza a rotar el banco, el conjunto de Lanús Oeste, porque tiene que llegar al final del partido con piernas cuando quedan 10 minutos y se da lo gana por uno. A ver qué pasó acá. La toma de Caro Cielo. Le fue de punta, le fue bien de frente a Ferrantini. Parece algún choque de rodilla. Me parece que en la zona noble. Ah, ¿no? Muy bien. Más complicado todavía para Flavio, que ya se recupera y que va a trabajar estos últimos minutos del partido, donde Ward no la pasa bien. Lo decíamos, lo imaginábamos en la previa, lo fuimos ratificando en el primer tiempo.
Sedalo con toda su valentía, pero también con balonmano, ¿eh? Está apostando López y me sorprende y lo aguanta y me gusta a un 3 defensivo rápido como es Pizarro y a un avanzado grandote, algo más lento pero con mucha envergadura para tapar como es Albay. Bueno, eso está generando un problema al ataque de Ward. El cruce de Mato con Cantore, salía lejos, otra vez para el Chino. Locaje casi le juega una mala pasada a Lucas Llaman, va a ser pelota para Colegio Ward, va a reponer Vega. Últimos 11 minutos de este partido en Lomas. Viene Cantore. Cantore para Amato. Amato, golazo del Chino. Chino básico para la defensa de Sedalo. 23-23. Lo tiene de hijo a Salvay. Cada vez que lo fue a buscar ahí arriba, le saca un lanzamiento distinto o bajo cadera o de arriba de la cabeza. Otra vez el 18 para un lado el arquero de Sedalo, para el otro el lanzamiento del Chino Amato. A igualdad acá en Lomas. Se abulta la cuenta personal de Chino Amato, tiene 6 goles sobre 9 lanzamientos. Hay una moneda en el aire, ¿no? ¿De qué lado caerá? ¿O caerá de canto? Ahí se llevan 2 puntitos cada uno. Creo que se lo va a llevar el que no se apure tanto en los ataques. El que no pierda la cabeza, ¿no? Y en este rubro es donde tiene que terminar de dar un examen Sedalo, que viene con Nacho. Buena pelota para Chicho. No pudo corregir el lanzamiento, pero hay una falta previa. Va a ser para los de blanco. Pedía penal Mau, que me parece que lo estaban agarrando antes. Y después lo sueltan, ahí vamos a ver, es malo, agarra. Había falta, me parece que no había nada. Tiro libre. Ya jugó Guaglianone y se vino Morelo. Qué golazo de Morelo. Qué importante la carrera. Recibiendo la carrera al 17. Golón de Sedalo. Lo aplauden sus compañeros en el banco, porque fue lindo el gesto de Morelo. La carrera, el salto cortito al primer palo, lo desacomoda a Lucas Rodríguez Rosa. Vuelve a ganar Sedalo en un partido donde no tiene dueño. Lo extrañaba Sedalo a Lucas Morelo, que mete su 6º gol. Había quedado con 5 al término del primer tiempo. Viene Cantore, la falta sobre Juan. Y la diferencia entre iniciar con pique previsible y otra recibir ya en movimiento la pelota, ¿no? La diferencia entre la carrera de ganarle un paso a tu defensor y de dormirlo. Aquí está la falta sobre Martina Amato. Lo levanta Salvay. Va a ser tiro libre para Colegio Ward, que sigue remando desde atrás. 24-23 y el partido ya entra en zona de definiciones. Últimos 9 minutos 20 de este partido. Fecha 1 del metro. Le fue de punta ahí Caro Cielo a Porzac, porque donde el nene empieza a carretear se complica, ¿no? Claro, hay que ir a buscarlo al 7. Ya dejó esa sorpresa, tiene un lindo brazo. Hablando de lindo brazo, buen lanzamiento de Cantore. Bien por la mano izquierda de Lucas Llaman. Se salva Sedalo y ojo, que puede sacar 2. Y un buen momento de Llaman, del arquero de Sedalo, que entró a reemplazar a Forlino y está haciendo unas buenas atajadas para que su equipo se mantenga arriba. 5 sobre 15, 33% para Lucas Llaman. Vos sabés que Lucas Llaman y Juan y Cantore, los dos protagonistas de esta jugada, compartieron Mundial Junior en Grecia, ¿no? 2011. Ahí también jugaba Ignacio Pizarro. Claro, los jugadores de selección. Bueno, eso es lo que nos suele pasar en la pantalla de Hammer en Deporte B. Jugadores de presente o de pasado de la selección argentina, también mucho de futuro. Aquí se viene Chicho, Chicho para afuera entre 1 y 2. ¡Chicho! Falta, cuidado con la cámara, Chicho, por favor. Ya le pegaron 2 veces a la cámara en un penal antes en el primer tiempo, y ahora Mau, hay que respetar a la Deportivo. Ahí viene Chicho Mau, se la guardó. Le cometía falta Ferrantelli. 8-20 para el cierre, 24-23 para Sedalo. Partidazo en la pantalla de Deportivo. Ya viviste el gran triunfo de Ulu sobre Quilmes, con enorme personalidad para el campeón del metro. Y acá le compran a Nacho Pizarro la falta, la caída y la exclusión para Alejo Smalk. ¿Le compran o le tienen que comprar la dentadura nueva? Porque me parece que le dio un manotazo en la cara a Alejo Smalk al 7. Vamos a ver la repetición. La finta del 7, contacto. Ay, en contacto, la cara. ¿Eh? Contacto y duro del 7, que ya es la segunda vez que le ponen un manotazo en la cara, y vas a ver el contacto de Smalk. Durísimo. Podía ser otra cosa que 2 minutos. Durísimo, ¿eh? Sí, en un primer, en el play, en la normal, parecía que había una sobreactuación de Nacho, pero después cuando lo ves en el slow, es terrible, se le mueve la cara, ¿no? Es cierto que la cámara lenta agrava todo, pero fue duro el contacto del 24. Bueno, tiene bola Sedalo para jugar con uno más a falta de 8 minutos, para despegarse un poquito en el marcador, a ver qué hace el 10, que es el que maneja todo. Momento crítico del partido, 8 minutos para el cierre. Un hombre más para Sedalo, que tiene un gol más que Colegio Ward. Aquí está Rostro, no salió esta, sostiene, otra fase del juego para Morelo, ampliando para Pintos, no hay superioridad, mueve las piernas Colegio. Aquí está nuevamente Chicho, Chicho que va a encarar, ahí va Chicho, para Pizarro, para Morelo. Falta de ataque, qué picardía. Y premio a la defensa de Ward, ¿eh? Y premio a la defensa de Juan y Cantore, que leyó bien el pase, se le metió delante a Morelo. El 17, cuando subió, se lo llevó puesto al 8. La bola para Ward, que respira. Repasamos un poquito los números, Valentina. ¿Cómo estamos parados a esta altura del partido?
Seguimos con el goleador del partido, el número 7 de Colegio Ward, Andrés Pozras, con 7 goles, lo dijimos recién. Le sigue el Chino Amato con 6 tantos y Lucas Morelo, en el caso de Cedalo, también con 6. Contame cómo está Lucas Yamen, que ha sido tan gravitante. Después de esta, porque viene Ferrantelli, Pozras casi lanzaba al pibe, pero sabía que tenía un hombre menos, por eso la sigue jugando. Cantore para Amato, balón para Ferrantelli, gol. Gol de Colegio en inferioridad, 9 igualdad, 24-24. Y bien la jugó Ward, ahora la aguantó, un pase más siempre, Ferrantelli partió del extremo, se fue al pívot, lo vio bien el Chino Amato y con defensa interior y todo, el 20 se da vuelta y pone el empate. Me contaba Valentina de Lucas. En cuanto a los arqueros está todo muy parejo, Lucas ya mantiene un 31% de efectividad. Rockstro casi camina, viene Morelo para Chicho, entre 1 y 2, Chicho, gol. Gol de Mau, gol de Cedalo, saca Petróleo, Chicho. Sí, porque estaba complicado, no había leído bien la jugada, Rostro Gante la soltó con Morelo, se atrasaba un poco el 17, el buen pase para Mau, que con defensa y todo la manda a guardar adentro. ¿Cuántos de Chicho? Tiene 5 goles sobre 10 lanzamientos, sigue en un 50%. Bueno, aquí está Colegio Ward, últimos 6 minutos 20, ganando Cedalo 25-24. No le da respiro Cedalo al partido. No le da respiro Cedalo al partido y se viene Pozras. Viene Pozras, acá forzado el lanzamiento, fuera de tiempo y encima la contra de sí que estaba Amato. Por eso la reprimenda para Pizarro porque forzó. Viene Cantore jugando para Ferrantelli. Saltea al extremo, Vega, Amato. Amato en finta, el pase al pívot. Falta sobre Esmal, que entre 4 lo atendieron. Sacá la foto, era Esmal contra el mundo. El extremo que ahora va a jugar de pívot. Se juega los últimos cartuchos del conjunto de Pucho León, que no puede empatarlo en un momento donde el goleo bajó de los dos lados. Qué importante este partido para Colegio Ward, ¿no? Pensando que ya perdió Ballester en la primera fecha frente a Ferrocarril Oeste. Qué importante para cualquiera de los dos arrancar bien pisado en este campeonato. Viene Cantora, intentaba con Pozras sin balón. Pintos que mete, Pintos que consigue sacar una falta. Cedalo y el balón, ganando por 1 a 5-25 del cierre. Y queda solo Chicho. Gol de Cedalo. Prendidísimo el equipo de Lanús Oeste, que ahora manda por 2. Te iba a decir, la va a parar Rostro, porque no está claro. No, el 10 lo vio a Chicho correr y un pase de 20 metros para el 5. Definición al segundo palo, Cedalo arriba. Y llega a 6 goles Fernando Mau en su cuenta personal. Es el goleador de Cedalo junto con Lucas Morelo. Ojo, a 5 de cierre, saca 2 Cedalo. A ver si puede sostener o ampliar esta brecha. Está en un lío Colegio Ward. Viene Juan y golazo. Así que tengo un lío. Finta de brazo y adentro. No sé si amagó el pase o la dejó picar para agarrarla, pero metió una hermosa finta de brazos Juan y Cantores. Se fueron todos para un lado. La penetración del 9 y el gol por abajo de Yaman para ponerse a 1 cuando queda menos de 5. El número 6 para Cantores. Y ojo que Pucho está mandando doble marca personal. Cedalo está completo, ¿no? Sí, Cedalo completo cuando va a jugar en primera línea Rostro y Chicho Mau. Toda una declaración de Pucho mandando 2 personales en este momento. Sabe que lo tiene complicado. Viene Rostro para Pinto. ¡Palo! El palo le dice que no, pero la pelota deriva en Pizarro. Fortuna para Cedalo en esta. Ahí está Carocielo que suelta para Rostro. ¿Qué pasó? ¿Le dio full de ataque o invasión? Ya me vas a decir. Viene Cantore, cruza mitad de cancha. Busca la igualdad a Colegio Ward en un partido fantástico. ¿Qué fue lo que le cobraron a Carocielo? Me parece que fue pasivo. Porque cuando fue a lanzar, no quiso lanzar y la volvió para atrás. Y me parece que ese es el gesto, porque ni yo le entendí el gesto a Salguero. Opinable, ¿no? Opinable porque el pibe queda aislado. Y lo tenía Ferrantelli al lado, opinable, ¿no? Le damos la derecha a los árbitros. Viene Cantore para Forza. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del nene! Uno más para el 7. 26-26. ¡Qué golazo clavó Forza! Yendo para afuera, todo el cuerpo para afuera, el brazo para adentro, la muñeca al primer palo. Golazo, palo y adentro. Vuelve a aparecer un jugador importantísimo en el trayecto del partido para estar a 1. En honor a la garra, a Luciana Mendoza lo hizo Valentina. Golazo, 8 goles para Andrés. Aquí se viene Rostro por aquí, Rostro por allá. Casi pierde la pelota Cedalo. ¡Qué cierre! Que tenemos 3 minutos nada más. Quedan 3 minutos, Cedalo estaba a 2, remontó Ward, queda para el infarto. Ignacio Pizarro que amaga y casi la tira afuera, apareció Rodríguez, la mano salvadora del 8. Viene Chicho que no puede superar a Esmal. Rodríguez nuevamente hacia adentro, otra vez para Chicho. ¡Oh! Fue la falta
y se salva de una exclusión Colegio. Uy, lo pide toda la grada de Sedalo, porque cuando iba a lanzar Mau había un empujón. Me parece que ahora es momento de no hay más dos minutos. Se viene una guerra en dos minutos y medio que puede pasar cualquier cosa. Ahora sí se van a dar un ratito, ¿no? Y ahora sí, porque pica el resultado, el contacto otra vez al cuello, en este caso de Fernando Mau. Parecía dos minutos, siga. Ahora yo no quiero que se termine este partido, porque está espectacular, ¿eh? Está muy lindo, decíamos, veníamos a una guerra y empezamos a ver un muy buen partido. Pelota para Sedalo, 26-26, 2 minutos 40 para el cierre. Chicho forzando, imposible por ahí. Ahí estaban Smag y Ferrantelli. Tiene que moverle un poquito la pelota. Mau, momento crítico del partido. Acá cualquier diferencia puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Va a jugar Mau, viene para Pizarro. Pizarro, locaje fantástico de Ferrantelli. Desde el piso metía Chicho, al piso va Ferrantelli. Parecía que había salido, la pelota encabonada. Todos luchan, Salguero dice que es para Colegio World. Juego, no, batalla. Los últimos minutos se juegan así en este partido, 26-26. Ferrantelli metió dos manos, primero para bloquear y después para robar una pelota importante que era pase al extremo, la bola para que lo gane Ward ahora queda. Estaban tapados los árbitros, pero habría que ver esa repetición, ¿no? Para vos había salido, ¿no?, la pelota de Ferrantelli. Salió y todo el banco de Ward se marcó cobró solo Colegio Ward. Ahí viene Colegio, ahora tratando de sacar ventaja en el cierre. Posa, gran giro frente a Carosielo, viene para Ferrantelli, gol. Gol de Colegio y anotarle la mitad a Porzac. Gran giro de el 7. La pelota para Ferrantelli de pique. Y cerrado Flavio y casi sin carrera. Por arriba de Llama. Momento crítico del partido. A ver cómo maneja ahora la cabeza Sedalo. Perdiendo por uno. A falta de un minuto y medio para el cierre. Ahora me decís, viene Chicho. ¿Cómo lo viste ahí? Se fue. Era bola para Sedalo. Se había ido toda la pelota de Ferrantelli. Cuando pide tiempo muerto Cocho López. Su equipo lo ganaba 26-24. Y ahora manda a Ward por uno. Fue una de rugby, era try esa. Qué bárbaro, vamos a escuchar a Osvaldo López. A ver qué dice el técnico de Sedalo. Acá. No hay pívot. No hay pívot, los laterales bien amplios. Toma vos el centro. Fernando, no la cortes en la primera pelota. Dejá que levante de vuelo la pelota. Si no levanta vuelo, nos cortan con falta. ¿Está claro? Over bien abierto, el logo bien abierto. Vos, Nacho, estás en nombre vos. Lucas. Sí, sí. No, recién había doble persona, recién había una sola. No, pero ahora hay una sola. ¿La primera línea? Vamos. Jugá, dale velocidad, ¿entendiste? Oba, tratá de juntar y soltar. Dale, vamos. Dejá que levante vuelo la pelota. Claro, eso es lo que había hecho Searo en el primer tiempo. Había jugado lindo tácticamente. Y ahora, en el último minuto, Fernando Mau, como decía, jugala un poco porque se nos traba el ataque. Ahí vemos la acción de Ferrantelli. La bola, sí, afuera, directo. Clarito, afuera. Salió toda. Afuera era pelota para Sedalo. Bueno, acción discutida. Juega el equipo de Lanús Oeste para empatar. 1 minuto 20 para el cierre, calentísima esta pelota en Lomas, juega Rockstro, Pinto, otra vez por ahí va, viene para Chicho, Chicho se adentro, controla la calle, Chicho, falta 7 metros y debería ser sanción para el número 4, ¿no lo excluyen a Vega? Era 2 minutos, Mau que dijo, le doy vuelo, bueno, vuelo yo, salta contra 3, había me parece 2 minutos, penal para Sedalo. Penal, tremendo, en este partido viene el lanzamiento de Pizarro y Rodríguez Rosas que se queda quizá con la pelota del partido. Bueno, y ahora Sedalo va arriba porque Pizarro sin amague y a media altura, lo no recomendado, lo festeja el banco de Ward. Se viene un minuto caliente. Qué momento para atajar un penal y meter su 12ª atajada. 42 segundos finales. Ahora el que pide minuto es Rodolfo Yun para aplicar un poquito de concepto al cierre. Porque claro, encima Sedalo va a ir a buscar lejos. Escuchamos a Rodolfo Yun, el técnico de Ward. Tranquilo, sí, tranquilo. Vale, vamos a hacer como el mini. Apoyo y voy por atrás. Apoyo y voy por atrás. Cuando me desprendo, paso la pelota y se tira en zona central de la cancha. Y dos bajan, no vamos a tirar. Ey. No, porque lo hay vamos, que tirar porque ey, no llegamos. Lo vamos a hacer el gol. Paso por atrás y me desmarco. No paso la pelota entre líneas. ¿Está claro? Y una vez que zafé de mi oponente, sigo derecho, atento a cerrar el dribble, viene a presionar para darle la bola que está solo. ¿Está claro? No paso la bola entre líneas. Dale. Volvió el mini handball a la Liga de Honor. Dijo Pucho, vamos a jugar como mini. Le explicamos a la gente, claro, la categoría más chica de todas cuando te enseñan a jugar es paso y corro, busco un compañero y no la pierdo. Eso es lo que explicaba Pucho. No demos pases en la misma línea, cortemos la línea para que no las roben, no le demos la oportunidad a Sedalo de ganar, de empatar este partido. Pelota para Colegio Ward, últimos 39 segundos de un partido fantástico en Loma, fecha 1 del Metro Clausura.
A ver cómo resuelve Ward. A ver si puede robarse Dalo. Maneja Dardo Gotuso para Vega. Otra vez para Gotuso. En cualquier momento le tiran el pasivo. Va Gotuso para adelante. Buscando a Cantore. Cantore por aquí. Cantore por allá. Cantore que zafa. Cantore que suelta. Viene para Vega. Ahí está para Amato. El arquero llaman. Llaman y una vida más. Llaman y una pelota más para Cedalo. Tiene que apurar el trámite. 18. 17 segundos finales. Aquí está Pizarro. Para Mau. Mau. Que va Mau. Falta y todo para atrás. Tienen que parar el tiempo, roja, descalificación para Alejo Mal. Bueno, tremendo lo de este final de partido, no tenía para cerrar Ward, mano a mano con mucho tiempo, Mato atajó Yaman y a la contra el golpe de Esmal, la pelota para Cedalo cuando quedan 10 segundos. Va a tener pelota para jugar con superioridad numérica, entonces Cedalo para empatar, la mete y hay empate y no habrá más tiempo, si no la mete será triunfo. Para Colegio Ward, 5 contra 6. A ver cómo resuelven, a ver cómo la juegan. ¿A quién se la das, Bravo? Bueno, esta es pelota para Chicho Mau, señores. Pero hay que ver porque se da la bola, sale a jugar con arquero jugador. La bola va a ser de 7 contra 7. Y a ver qué pasa. Uno más en cancha entonces, a ver cómo resuelven, no hay mucho tiempo, viene Chicho, Chicho para Pizarro, duda Cedalo, salteo, y viene la pelota para el extremo, balón para Rostro, la pierde, recupera el piso Pinto, falta, falta, y Casela que dice, 7 metros para Cedalo, cuando se le escurría la chance, la posibilidad, otra oportunidad para Cedalo, para quedarse con algo en este partido. Bueno, tremendo final del partido, y me parece que está bien el penal, porque Morelo tenía para lanzar, soltó la bola a Rostro que no lo pudo agarrar y la bola quedaba picando, y cuando el Lobo Pintos la agarraba para girar y lanzar le hacían falta. Me parece que en esta tienen razón los árbitros y es penal para Cedalo. Tremendo el cierre en Lomas, partidazo, ahí suelta Morelo, venía para Rostro, no fue bueno el pase y lo castigan a Pintos, inobjetable, ¿no? Claro, cuando la va a agarrar el Lobo y se va a levantar, lo tiran como en judo. Ferrantel le dice que no, pero a mí me parece que sí y es penal para Cedalo. Pase que lo que pase, va a ser tremendo esto. Gracias por el handball a los dos, gracias por el handball a Cedalo y a Ward, lo hemos pasado fenómeno, a ver cómo se define. ¿Será empate o será victoria del colegio? Viene Rostro frente a Rodríguez Rosa, a ver Iván. A ver el 10, llegará la orden de Zaguero y de Casela. La posibilidad del empate, sexto y termina. Rostro o Rodríguez Rosas, ahí va Rostro. ¡Gol de Cedalo! Empate en Lomas, 27-27. Y déjame decirte, Román, por el partido que nos dieron, el resultado está bien. Fantástico, el playmaker de Cedalo con la sangre fría. Lo que le había faltado a Pizarro segundos antes, lo tuvo Ward para ganar en esa bola. Yaman le ganó el mano a mano a Mato y en este penal con una heladera en el pecho, Iván Rostro frío de cabeza y de corazón la metió adentro. Decíamos que está bien, querido Román, porque ninguno de los dos merecía quedarse sin nada después de este partido, ¿no? No, fantástico el partido, la verdad que fue de todo, la verdad, de un lado al otro, lo pudo ganar Ward, lo pudo ganar Cedalo, en la última protesta todo el colegio, se lo quieren comer a los árbitros, desde acá decimos que me parece que es penal clarito, porque el Lobo Pintos lo iba a agarrar la pelota para lanzar, y bueno, hay tremendo enojo del lado del colegio Ward. Vamos a encontrarnos en campo de juego con una de las claves de este partido por lo que generó, por el volumen de juego que le dio, vos lo señalaste especialmente en el primer tiempo, Román, y porque, como bien dijiste, se tuvo que meter en un freezer para poder lanzar ese 7 metros definitivo, Valentina. Iván Rostro, una de las figuras de Cedalo, por lo que generó, lo dijeron ustedes, y por este gol con pecho frío que metiste ahí para empatar este partido, que Cedalo de alguna forma no se merecía perder. No, la verdad que los últimos 10 minutos nuestros en ataque fueron muy flojos. No pudimos mantener la calma en el primer tiempo y bueno, nosotros sabemos que si nos volvemos locos, encontramos la locura de los demás, somos los que más perdemos. Uno duda por, en el penal de recién, ¿no? Uno duda por los ademanes de Ward, por la protesta, pero ¿se vio que lo agarraron entre dos o cómo lo viste en la cancha? Sí, justo el Lobo ganó la posición y lo cerraron de costado y ya había ganado la posición, así que para mí fue penal. Bueno, Iván, muchísimas gracias, felicitaciones. No, gracias a usted. Ahí estaba Iván Rostro, que tuvo que quedarse con esa pelota calentísima. Me voy muy contento, Bravo, porque hemos visto un partido fantástico. Sí, está frío en las declaraciones, Rostro, diciendo, no, para mí fue penal y listo. Se hizo cargo del último 7 metros, la metió adentro y sacó un punto para Cedalo. Mientras Valentina Kogan hace honor a su condición de arquera olímpica y firma autógrafos aquí en Lomas, le agradecemos a Román Bravo y a todo el equipo de producción y de técnica de Deporte B. Nos vemos en 7 días, querido Román, con un partidazo entre Quilmes y Ballester. Abrazo, Hernán.
Hasta la próxima, un fuerte abrazo y te quedas en la pantalla de Deporte B. Gracias.